Nada más, buenos días de nuevo, bienvenidos. Yo soy Daniel Castro, soy el director de la Escuela de Caminos y bueno, pues simplemente quiero darles la bienvenida a la escuela. Creo que para algunos de nosotros, de ustedes, pues ha sido el sitio donde hemos hecho la carrera, así que bienvenidos de nuevo para aquellos antiguos alumnos. Voy a ser muy breve, estoy en el medio de un tribunal, de una oposición que tengo que regresar ahora. Me da pena no poder seguir las jornadas, pero sí que quería agradecer bueno, pues, al Ministerio, a la Demarcación de Carreteras, al Colegio de Ingenieros de Caminos, que una vez más hayan escogido la escuela para celebrar unas jornadas técnicas de este calado. Estábamos hablando precisamente ahora, antes de iniciar aquí, pues que no se ven alumnos. Joder, pues es una pena, la verdad. No es que tengamos tantísimos alumnos como fuimos algunas de las promociones, pero cuesta muchísimo ahora mismo que el estudiantazgo pues participe de este tipo de jornadas técnicas. Bueno, los tiempos han cambiado, aunque tienen clase y es difícil también pues compaginar clases y demás, pero nosotros hemos hecho la divulgación y no hay forma, ¿no? Así que bueno, pues espero que cuando sean profesionales se den cuenta y comiencen a asistir a este tipo de actos. Y nada más, espero que disfruten la jornada, que les resulte interesante. Y bienvenidos de nuevo a la escuela. Ya Felipe, pues si quieres, presentas el programa, los ponentes y yo me regreso. Venga, gracias a todos. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues agradecimientos a Cristian y a Ana, que es el personal de la demarcación del colegio de aquí de Caminos en Cantabria. También a la escuela, siempre es bueno colaborar a la Escuela de Caminos, siempre es bueno volver a los orígenes. Y también especial, pues evidentemente, a los ponentes, a todos ellos. Colabora la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Resaltar que, bueno, que ya hemos tenido aquí referentes en la materia en geotecnia vial, en firmes. Ahora lo tendremos en bicicleta, que está Toño Pérez. Cristina, en temas de equipamientos vial. Y bueno, Roberto Llamas, en temas de seguridad vial. También agradecer pues, que la DGT colabora también por medio de José Miguel Tolosa y al patrocinador AUDECA. También gracias a todos los asistentes, que venís algunos de Madrid, otros de Asturias, Castilla y León, País Vasco, y en especial también pues, el telemático que nos están siguiendo pues, desde, bueno, pues, desde Paraguay, Chile, México, entre otros. Quería resaltar más que nada que estas jornadas son las segundas jornadas que se realizan de seguridad vial. Las primeras bueno, ya se llamaban señalizamiento, balizamiento y defensa, en las que bueno, pues ya estuvo Pablo Sáez como ponente. Luego Javier Uriarte también repite, pero en otra temática esta vez. A las terceras jornadas la demarcación os invita a una taza con el logo de Caminos Cantabria, ¿vale? O sea que encantado de que repitáis y estéis aquí con nosotros. Nacen también por otra parte de unas jornadas que hubo de la ATC en noviembre de seguridad vial en vías ciclistas y que se presentó también, bueno, eso fue una jornada que fue en Valencia y otras que se, bueno, es el trabajo que se hizo de recomendaciones sobre la colocación y retirada de la señalización de obras, que hubo otras jornadas en noviembre. Entonces, se trata pues estas dos jornadas más todo lo que se ha ido actualizando desde noviembre hasta ahora, en temas de, por ejemplo, de bicicleta, que se hizo la semana pasada. El ministro de Transportes estuvo en Bruselas haciendo una declaración conjunta de la bicicleta. O sea, el tema de la bicicleta pues ya es un tema que el ministerio pues ha tomado, bueno, bastantes temas en el asunto y es de, por eso trae la temática esta de seguridad vial al añadir la temática de la bicicleta. Se trata de dar un servicio al colegiado, todos aquellos que no pudisteis ir a Valencia o a Madrid y, bueno, y a la sociedad también.
Y ya por último, ya comunicaros que bueno, habrá unas terceras jornadas de soluciones ingenieriles de riesgos extraordinarios. La primera fue sobre la carretera de La Palma, la segunda sobre puentes. Se habló del puente de Deva y también de los puentes que colapsaron con la Dana en Madrid. Y en estas terceras jornadas pues será de obras hidráulicas y presas. Y bueno, pues tendremos sería una jornada partida, como las anteriores de los puentes, digamos, con tres ponencias aquí, y luego haremos una visita pues a la presa de la Coilla y también a los ascensores de los salmones que hay. Entonces, invitaros, digamos, en las encuestas ya os mandaremos información para que podáis apuntaros, o sea, concretéis un día igual que podáis tener libre para poder apuntaros o podéis ir. Y nada más, agradeceros pues la asistencia y vamos a pasar primero con el primer ponente. Que es Antonio Pérez Peña. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos desde 2007. Ha desarrollado toda su actividad profesional en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y bueno, desde 2021 ejerce las tareas de coordinación en la Oficina de General de la Bicicleta. Lo vamos a hacer por Zoom porque no ha podido asistir al final presencialmente. Hola, buenos días a todas y todos. Confirmadme si me oís bien, porfa. Sí, yo creo que sí. Venga, pues bueno, lo primero, pedir disculpas por no poder estar allí en persona y nada, agradecer a Felipe Collazos, que fue el que se puso en contacto conmigo, y a la demarcación al Colegio de Ingenieros de Cantabria por la organización de esta jornada. Así que venga, pues empiezo para no ir acumulando retraso que luego lo paguen el resto de ponentes. Voy a compartir pantalla, mi presentación. Vale. Entiendo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos allá. Bueno, voy a centrar la presentación en la infraestructura ciclista, algo fundamental que, bueno, ya sabéis que desde hace unos años en el Ministerio, antes de Fomento y ahora de Transportes y Movilidad Sostenible, con otro nombre también entre medias, en los últimos años, pues bueno, ha adquirido muchísima importancia el fomento del uso de la bicicleta y en concreto para la Dirección General de Carreteras, la infraestructura dedicada a ciclistas en el ámbito de nuestra red y también, bueno, pues corresponde a la Dirección General la coordinación con otras administraciones para garantizar que, bueno, que estas políticas de movilidad ciclista sean coherentes. Entonces, bueno, voy a tratar de dar unas pinceladas de lo que considero más importante en lo que respecta a lo que es propiamente la infraestructura para que, bueno, que logremos que cada vez más personas vean la bici como un medio de transporte factible para sus desplazamientos cotidianos. Entonces, lo primero, cuando diseñamos infraestructura, hablamos de infraestructura ciclista o adaptar la infraestructura existente para facilitar su uso por personas que montan en bici, lo primero que nos tenemos que preguntar es a qué perfil de personas nos estamos dirigiendo, qué pretendemos fomentar en función de la actuación propuesta. Porque tenemos unas casuísticas muy diferentes. Tenemos, por un lado, el ciclismo de carretera, que es probablemente lo que hasta ahora al menos más ha afectado a la red de carreteras del Estado. Y por otro tenemos lo que es la movilidad cotidiana y luego también los usos, lo que es el ciclismo lúdico y el cicloturismo, que si bien tienen muchos matices respecto a la movilidad cotidiana en bicicleta, sí es verdad que en lo que respecta a la infraestructura necesaria para este tipo de personas usuarias, sí tienen muchas coincidencias. Con lo cual, bueno, las hemos englobado en esos dos bloques. Seguimos avanzando.
Vale, la casuística y las motivaciones de estos dos tipos de usuarios y, por tanto, cómo debemos enfocar las actuaciones de infraestructura son muy diferentes. Si estamos pensando en movilidad cotidiana, cicloturismo y ciclismo lúdico, lo cual, bueno, cuando hablamos de movilidad cotidiana normalmente se da en ámbito urbano, pero no solo, porque si hablamos de ámbito urbano, el Ministerio de Transportes tenemos competencias, carreteras en ciertas travesías, y de hecho se están haciendo muchos proyectos de humanizaciones de travesías, que se centran en lo que antes era, pues digamos, la carretera atravesando la población, pues cambiar la configuración de esa infraestructura para que más que una carretera se convierta en una calle, que siga permitiendo el paso de vehículos de motor, pero bueno, dándole también mucha importancia a la movilidad peatonal y a la movilidad ciclista. Pero bueno, insisto que esa movilidad cotidiana no tiene por qué darse solo en ámbito urbano, que también puede darse en interurbano o periurbano, y es ahí donde probablemente tenemos también mucha capacidad de actuación desde la dirección general. Ejemplos, pues un polígono industrial o un centro que reúna muchas oficinas que concentre muchos puestos de trabajo a los que diariamente se dirija muchas personas, que esté a lo mejor a 4, 6, 7 kilómetros del núcleo de la población, y que la vía de comunicación entre la población y ese núcleo atractor de desplazamientos sea una carretera del Estado. Vale, pues ese es un ejemplo claro de cómo podemos actuar facilitando ahí la movilidad ciclista. O dos poblaciones entre sí cercanas, pues eso, cuando hablo de cercanas, cuando hablamos de bicicleta, pues bueno, tendría que ser si pretendemos que eso sea utilizado por la población a diario, pues hombre, lo ideal serían 8, máximo 10 kilómetros, aunque es cierto que ahora con la bicicleta eléctrica, pues bueno, se amplía un poco ese rango, y en bicicleta sí podríamos estar hablando de 15 kilómetros diarios, el trayecto sería factible. Entonces, bueno, pues dos poblaciones cercanas a esa distancia, o incluso aunque sea la misma población, pero bueno, un núcleo de población grande y a lo mejor urbanizaciones nuevas o un nuevo desarrollo que se haya construido posteriormente, y que así que la vía de comunicación entre esos dos núcleos de población sea una carretera del Estado. Pues ahí sí podríamos, sí actuar, deberíamos actuar desde la Dirección General de Carreteras. Y luego el otro perfil, el ciclismo de carretera. Aquí lo que se trata es, esto sí que discurre por las carreteras de largo recorrido, lo hacen compartiendo infraestructura con el tráfico de motor, y salvo casos muy excepcionales va a seguir siendo así. ¿Por qué digo casos muy excepcionales? Porque bueno, estamos trabajando en el borrador de unas indicaciones a nuestras demarcaciones para aumentar la seguridad de este tipo de personas usuarias, y bueno, en ella se contempla que entramos en los que haya un elevado índice de ciclistas y además una intensidad de tráfico de motorizados también muy elevada, pues bueno, lo idóneo sería construir una infraestructura ciclista independiente. La realidad es que, bueno, eso no es tan sencillo, y en la mayoría de los casos a lo que tenemos que tender es a modificar un poquito la configuración de la calzada, de la plataforma, sin llegar al punto de en la mayoría de los casos no será necesario, sí sería ideal, pero bueno, en muchos casos quizá no va a estar justificado y no sea factible el aumentar la plataforma o el disponer una infraestructura independiente. Luego, un poquito más adelante, os detallo diferentes actuaciones que sí creemos que se podrían llevar a cabo y serían muy interesantes. Si bien en ciclismo de carretera estoy diciendo que se comparte infraestructura, en cuanto a movilidad cotidiana, y esto también tiene en común con el cicloturismo y el ciclismo lúdico, lo que buscan la mayoría de las personas usuarias es infraestructura bien protegida o independiente. Cuando hablamos de independiente, es eso, en una plataforma separada de lo que es la plataforma que recoge la calzada, que esto en ámbito urbano sería más difícil. Está ahí un poco al límite cuando se ha dispuesto un bordillo o una mediana o una terciana en medio, está un poco al límite si eso lo consideramos infraestructura independiente o no. Pero bueno, en cualquier caso, cuando no sea independiente, sí que tenemos que ir a infraestructura protegida.
Y hablamos de protegida cuando entre los carriles dedicados al tráfico de motor y el dedicado a la circulación de bicicletas, tiene que haber elementos físicos. Vemos en algunos municipios que, bueno, lo que se hace es delimitar esta separación con una raya, simplemente con pintura. Bueno, pues creemos que eso para gran parte de la población no es suficiente. Muchas personas eso no lo perciben como una infraestructura que les proporcione seguridad y, por lo tanto, no va a utilizar esa infraestructura. Con lo cual, tenemos que ir a protegerla con elementos físicos, sea continuos, como puede ser una barrera o bordillos, o discontinuos, que serían elementos de balizamiento separados entre sí a una distancia que dependería de la intensidad y sobre todo del tráfico motorizado que hubiera en esa vía. Vale, vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que estaba comentando. Veis aquí una foto, un ejemplo de, bueno, pues en este caso se trata de, no es plataforma independiente, pero sí plataforma protegida. Como veis, se ven un poco en la infraestructura, justo en el centro, que es donde sale esta niña. Bueno, pues al ser un paso de peatones, ahí no se disponen los elementos físicos, pero veis que un poco más adelante sí se dispone un elemento vertical y luego otros un poquito más bajos de balizamiento, pero sí que conseguimos, pues, un caso así, que una niña de no sé qué edad puede tener ahí, 8, 10, 12 años, sí que lo perciba, se perciba como solo la infraestructura y sea factible para personas como ella que monten, que utilicen la bicicleta para sus desplazamientos. Entonces, así como muchas veces en carreteras estamos acostumbrados a valorar la seguridad a medir el grado de riesgo con valores objetivos, que es, pues, bueno, el número de siniestros sucedidos con anterioridad o por los parámetros de la infraestructura, al determinar si ese riesgo existe. Pues bien, en este caso, si tirásemos únicamente de condiciones objetivas, podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, que en ciertas calles no se han producido siniestros con bicicletas implicadas y que, por tanto, es una infraestructura segura. El problema es que mucha parte de la población, como ya he dicho antes, por mucho que las cifras puedan decir que es segura, no percibe como segura esa infraestructura y, por lo tanto, no se anima a montar en bicicleta. Con lo cual, muy importante, cuando hablamos de movilidad ciclista, hablar no solo de seguridad real, sino de seguridad percibida, que es un concepto más subjetivo. En cambio, cuando hablamos de ciclismo de carretera, el principal objetivo aquí ya no es aumentar la demanda, porque, oye, probablemente si lo hacemos más seguro, pues quizá más personas se animan a montar en bicicleta de carretera, pero, bueno, ese no es el objetivo inicial. El objetivo es que, ya que en nuestro país tenemos un alto número de ciclistas que cogen la carretera, especialmente los fines de semana, y circulan por nuestras carreteras, que, a pesar de que, bueno, debemos tratar de aumentar la seguridad, hay unas cifras que rondan los últimos años entre 30 y 40 personas fallecidas al año, aún así, por mucho que a gran parte de la población le parezca, oh, es que es muy peligroso, tal, van a seguir estas personas, es su gran pasión, y van a seguir cogiendo la bici y circulando por las carreteras los fines de semana. Con lo cual, el objetivo es que lo hagan con el mayor nivel de seguridad posible y que tratemos de reducir ese número de víctimas del que acabo de mencionar. Volvemos a las condiciones que deben darse, otra vez, de regreso a la movilidad cotidiana. ¿Dónde podemos encontrar criterios que nos guíen en cómo diseñar esa infraestructura que sea percibida como segura y que, por tanto, genere que cada vez más gente se mueva en bicicleta? Bien, el año pasado, en el mes de junio de 2023, publicamos desde el Ministerio, bueno, una guía de recomendaciones de diseño de infraestructura ciclista. No es un reglamento, no es una ley, no es obligatoria en ningún caso, ni siquiera tampoco para la Dirección General de Carreteras, sino que, bueno, la intención es que sea de referencia para todas aquellas administraciones que lo consideren. Sabéis que desde la Dirección General de Carreteras solo tenemos competencia en nuestra red, así que, bueno, que no tengamos competencia en infraestructuras de titularidad municipal, provincial o autonómica, no quiere decir que desde el Ministerio no podamos dar unos criterios
que ayuden a esas administraciones y, oye, luego que cada administración decida si quiere seguir esos criterios, si tiene que adaptarlos de cierta manera a su contexto. Pero bueno, ahí está el documento. Creemos que sí que es algo que demandaba el sector y que puede ser muy útil para que, por parte de todas las administraciones, avancemos en una infraestructura segura, de calidad y que ayude a que más personas se animen a utilizarla. Criterios fundamentales que recoge esta guía, no voy a entrar en detalle porque es un documento muy extenso, pero bueno, algunas pinceladas. La nueva infraestructura ciclista que se construya, que como he dicho, tenemos que tratar de que sea siempre independiente o protegida, tiene que ser a costa del espacio dedicado a los vehículos de motor, no suprimiendo espacio peatonal o espacios verdes. ¿Cómo lo conseguimos? Bien, pues puede ser eliminando carriles de circulación, estrechando estos carriles, con lo cual en muchos municipios de nuestro país algunos carriles de la calzada están sobredimensionados y quitándole unos cuantos centímetros. Pueden seguir, se permite la circulación del mismo modo y además lograríamos que se circule a velocidades más reducidas. Y una tercera opción es eliminando plazas de estacionamiento, donde antes había coches aparcados, pues era construir el carril bici. También, por supuesto, podemos combinar estas tres opciones entre ellas. Aquí os voy a poner un vídeo que publicamos cuando publicamos esta guía, que muestra lo que acabo de decir. Sí, ayer sí que salió en la Federal Highway Administration un documento sobre carriles bici. Entonces, has dicho antes la separación dependiendo de la intensidad. Perdona. Que tiene que tener ya has terminado el vídeo, ¿verdad? ¿O sigue? Sí. No, vale. ya he acabado. Es que le había dado la sentencia positiva y se ha activado de nuevo. Vale. Era algo como iba ahí, digo, bueno, pues algo hecho. ¿Cuál sería la distancia para separar, digamos, el carril bici del carril de circulación? Dependiendo de la intensidad de tráfico, pero bueno, más o menos. Claro, depende de la intensidad de tráfico, el número de carriles, si es unidireccional o bidireccional, pero bueno, lo suyo sería unos resguardos de, tendríamos que tender a por lo menos 70 centímetros. En esos 70 centímetros dispondríamos los elementos físicos, que luego también, dependiendo de la anchura de estos elementos físicos, esa separación sería mayor o menor, porque en la guía incluimos eso, según el tipo de intensidad de circulación de motorizados, el tipo de carril bici, y el elemento, ahí se establece una separación mínima, y luego además cuando disponemos elementos físicos, tenemos que disponer también unas distancias laterales de protección a esos elementos físicos. Entonces, bueno, pues dependiendo, en algunos casos, dentro de esa separación establecida, cabe los elementos físicos que se vayan a disponer más el resguardo necesario, y en otros casos lo que nos determina esa separación es mayor la cifra que suma la anchura de los elementos con los resguardos necesarios. Entonces, bueno, en la guía tenéis eso, distinta casuística, y bueno, es lo que de verdad aporta seguridad, porque es esa separación lo que bueno, proporciona el notar que no te pasan cerca los vehículos de motor, es lo que proporciona esa sensación de seguridad. Luego ya la anchura del carril bici proporciona sobre todo comodidad en la circulación y bueno, también seguridad, claro, porque con un determinado volumen de bicicletas, pues los adelantamientos pueden ser peligrosos, pero bueno, el principal factor de seguridad son los elementos de balizamiento y la distancia de separación respecto del tráfico motorizado. Y ya os digo, dependiendo de los casos, también si la circulación es en sentido contrario del tráfico motorizado o en el mismo, se establecen pues unas distancias que a lo mejor el mínimo minimísimo pueden ser 50 centímetros, pero tenemos que tender a que sean 70, 80, incluso un metro, siempre que podamos alcanzar esas cifras. Ok, gracias por tu respuesta. Vale, luego son uno de los puntos más sensibles de cara a la seguridad son las intersecciones, claro. Entonces tenemos que lograr que en las intersecciones haya visibilidad, es decir, que desde que los vehículos de motor, o sea, coche, motos, camiones, puedan percibir bien a las bicicletas que circulan por el carril bici, y muy arriesgado, atención, los giros
con ángulo muerto, las bicicletas en ángulo muerto de los vehículos de motor. ¿Esto cómo lo evitamos? Pues bueno, con esa separación que en las intersecciones debe ser mayor, con lo cual que consigamos que la trayectoria de cruce de los vehículos de motor con las bicicletas se aproxime, que sea perpendicular o se aproxime lo máximo posible. Esto, el caso más delicado, son las glorietas, ya que, bueno, le dimos muchas vueltas en cómo establecer en la guía cómo debían ejecutarse, porque, bueno, estamos detectando que en algunas glorietas diseñadas con el carril bici, digamos, exterior a los carriles de la calzada y sin espacio de separación, las salidas de los vehículos se producían eso, con muchas bicicletas en el ángulo muerto, lo cual tenía un gran riesgo. Entonces, lo que tenemos que tratar, he puesto aquí algunas imágenes, es eso, es separar, establecer aquí una separación para que, como veis en este caso, bueno, no hay una bicicleta cruzando, pero la trayectoria de la bicicleta y la del coche que ha salido de la glorieta se produzca a prácticamente 90 grados. Vale, más criterios importantes. Somos conscientes de que en muchos casos, bueno, se trata de un entorno ya construido, que el espacio es muy reducido y no es posible, literalmente no hay espacio para construir un carril bici de calidad. Vale, pues en ese caso a lo que tenemos que tender es a calmar el tráfico y no basta con poner, como pongo ahí, no basta con poner una señal de 30 por hora. Hay que cambiar, hay que meter otros elementos físicos, hay que cambiar la configuración de la calle, meter chicanes, elementos que hagan que sea la infraestructura la que hable y la que le diga a los conductores que bueno, que no pueden circular a más velocidad. De hecho, en la guía decimos que los ejes ciclistas que establezca una población dentro de su red, como el 30 por hora ya es la velocidad establecida en las calles de un solo carril por sentido, en calles en las que se pretenda fomentar especialmente la movilidad ciclista hay que tender a la reducir a 20 por hora. Y también quiero recalcar que lo que vemos en muchas ciudades, el refuerzo de la señalización horizontal, es decir, el pintar una bicicleta en el carril de circulación y poner una limitación de velocidad, sea de 20 o 30 por hora, no lo consideramos infraestructura ciclista, ¿vale? Esta imagen de la izquierda, eso es una medida para facilitar la movilidad ciclista, pero no es infraestructura ciclista como tal. Y luego aquí a la derecha vemos, bueno, pues un ejemplo de una técnica de calmado de tráfico, que como veis, bueno, pues con estas, el adoquinado sí que produce esa sensación al usuario del coche, que dice, oye, estoy en un entorno distinto, aquí tengo que, bueno, tengo que reducir la velocidad y extremar la precaución al circular. En cambio, en el ciclismo de carretera, ¿a qué tenemos que tender? A tratar de aumentar la separación lateral entre motorizados y ciclistas para que los adelantamientos se puedan llevar a cabo con seguridad. Reducir la velocidad de los motorizados cuando sea posible y advertir mediante señalización de la presencia de ciclistas en aquellos tramos que tengan intensidades más altas. ¿Cómo podemos llevar a cabo estas acciones? Bueno, cuando sea posible, ampliando el arcén y estrechando los carriles de circulación, porque, bueno, igual que he dicho que en ámbito urbano, también en interurbano muchas veces se puede reducir la anchura de los carriles. Cuando no se pueda, porque, bueno, la normativa no nos lo permita, sí podemos tender a hacer un estrechamiento visual de los arcenes, es decir, disponer marcas viales de colores por el interior de la calzada para que los vehículos de motor sí perciban que los carriles son más estrechos y por tanto circulen más cerca del eje central y más alejados del arcén, aumentando así la seguridad de los ciclistas. Y esto último, que bueno, no resulta tan intuitivo, pero sí que hay diversos estudios que parece indicar que cuando los arcenes son insuficientes de un metro, es mejor eliminar el arcén que el dejar un arcén de 80-60 centímetros, porque bueno, eso proporciona una sensación de falsa seguridad de los conductores, con lo cual si eliminamos el arcén sí que transmitimos esa sensación de que bueno, se está compartiendo calzada y hay que extremar la precaución. Aquí vemos un caso, bueno, una carretera sin arcén, y aquí incluso se ha dibujado al no poder circular ese arcén debido a lo estrecho que es y además con huella sonora, por ahí no pueden circular las bicicletas, pues se ha dispuesto una marca vial indicando que las bicis van a circular por la calzada. Esto tenemos todavía en borrador las instrucciones que pretendemos dar desde la Dirección General de Carreteras y bueno, quizá seamos más partidarios de que ese pictograma de la bici aparezca en menor tamaño y no centrado en el carril, sino en la derecha, para indicar que bueno, que en este caso las bicicletas, a diferencia de ámbito urbano, no deben circular por el centro del carril, sino un poco más cerca del borde derecho.
Y bueno, y transmitir, por supuesto, que somos conscientes de la dificultad de estas medidas porque, bueno, afectan al tráfico motorizado y cuando las adoptemos van a afectar las 24 horas, los 7 días a la semana, mientras que la presencia de ciclistas, en la mayoría de los casos, se concentra solo en ciertos días y ciertas horas. Entonces, bueno, eso es lo que sabemos que no es sencillo, estas soluciones, pero bueno, tenemos que llegar a una solución de compromiso para que, bueno, aumentar la seguridad de unos usuarios de la carretera sin penalizando lo menos posible el nivel de servicio y las condiciones de circulación del resto de usuarios. Y nada, ya me he pasado del tiempo establecido inicial, así que aquí acabo. Ahí os dejo mis datos. Y bueno, Felipe, si queréis, si hay alguna pregunta respecto a lo que he expuesto u otra cosa que surja, pues aquí estoy para tratar de responderla. Muchas gracias, enhorabuena por tu intervención, Toño. Bueno, pues si hay alguna pregunta, ¿nos animáis? Bueno, vamos, como vamos un poco mal de tiempo, vamos a proseguir. Gracias, Toño. Un saludo. Un saludo, chao. Bueno, pues el siguiente ponente es don Manuel Espaz Faced, es ingeniero de caminos de Canales y Puertos por la Politécnica de Madrid, delegado Centro Norte en AUDECA, voy a ser breve, bueno, experto en señalización de obras, miembro del comité C6 del ATC y participante en la redacción final, bueno, del libro que os comentaba anteriormente, de recomendaciones sobre la colocación y retirada de señalización de obra, en las que también está Teresa Cano, Jaime López Cuervo y también pues, como coordinador del grupo de trabajo pues, Javier Uriarte. Posee una dilatada experiencia en obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras y también una aplicación práctica en el análisis de datos y inteligencia artificial y metodología BIM al mantenimiento de infraestructuras y en especial a la conservación y explotación de carreteras. Cuando quieras, Manuel, adelante. Bueno, pues se oye, ¿no? Bien. Muchas gracias por la presentación, Felipe. Voy a pedir un aumento de sueldo a mis jefes. Vamos a ver. Muchas gracias por haberme invitado hoy aquí, gracias a los organizadores y gracias a todos los presentes, tanto presencial como online, porque sin vosotros aquí no sería posible hacer estas jornadas. Como ha dicho Felipe, el 23 de noviembre del año pasado, el grupo de la ATC de señalización publicamos este libro. Había muchísimas personas trabajando durante mucho tiempo y bueno, pues al final se redactó este libro englobado dentro de la norma 8.3IC, que es la que rige para todo el tema de la señalización, que la propia norma dice no resulta posible establecer recetas de universal aplicación, sino en cada caso particular tiene una solución propia y distinta. El grupo del ATC lo que tratamos de recoger fue el cómo hacer esos casos sin poder generalizar, porque cada situación es distinta y una misma carretera es distinta por la mañana que por la noche, con niebla o con lluvia o con sol. La norma dice dónde se colocan las señales, pero no dice cómo se colocan las señales. Entonces, han pasado tiempo y han cambiado mucho los materiales de las señales, han cambiado los EPIs del personal, han cambiado los furgones en los que se utilizan para la señalización, han cambiado la infraestructura y han cambiado los vehículos. Yo os pido ahora que penséis, por ejemplo, el año 90, ¿no? ¿Dónde estabais? Y yo me estaba sacando el carnet de conducir y mi coche tenía 4 marchas, 45 caballos y el vehículo y el espejo retrovisor de la derecha era un opcional, ¿no? Era un extra. Entonces, han cambiado muchas cosas y, bueno, pues el grupo trata de si siempre metemos en la coctelera lo mismo, siempre al final acabamos sacando lo mismo, ¿no? Y hacemos las cosas iguales, ¿no? Entonces, el grupo trató la colocación de señales, la retirada de señales y las actuaciones no programadas, dando una serie de directrices para hacer procedimientos seguros. Estuvimos en Asturias haciendo un programa piloto, una prueba piloto, grabando con dron
una colocación tradicional de señales y luego, como veremos más adelante, con apoyo de balizamiento y señalización luminosa. Aquí podemos ver un operario cruzando la carretera y parece que es una... ¡qué barbaridad! Pero es que esto es mucho más habitual de lo que nos pensamos. Hay muchísimo tráfico y en algún momento cruzan, ¿no? Entonces, se dan situaciones como esta. En el libro hemos recogido cosas como que siempre haya alguien mirando a la carretera para poder avisar a los demás, para que no pase una cosa como esta, ¿no? Un camión a esa distancia de un vehículo y nadie está mirando a la carretera. O algo como... ahí tampoco están mirando. En esta, el conductor vuelve al vehículo. Pues otra de las cosas que hablábamos en el libro es que, en la medida de lo posible, el conductor sí puede ser que no se baje. Lo que hemos dicho de la evolución de los furgones ahora tienen puertas en ambos lados, pues vamos a utilizar la puerta que no dé al tráfico, por ejemplo. Bueno, y en los dos vídeos que vamos a ver a continuación, antes de ponerlos, yo siempre me gusta decirlo, igual que hay influencers de la moda o de la restauración, hay influencers de las carreteras. Hay un señor cooperario de conservación de carreteras francés que fue atropellado y que ahora es un activista en las redes, en Twitter, en X, tiene muchos seguidores y en YouTube pone bastantes vídeos y bastante impresionantes, ¿no? Entonces... pues bueno, a pesar de utilizar medios luminosos, ocurren cosas como esta. Ici, je suis pile. Le risque de la somnolence, c'est un risque qu'on peut éviter. Le risque de l'inattention, il peut être. A ver, haciendo un procedimiento seguro, o sea, algo que recogíamos en el libro es que si estás en la plaza de toros, siempre mira al toro, ¿no? Si estás en la carretera, mira siempre la carretera. Un invento tan tonto como un carrito como ese evita que el trabajador haga sobreesfuerzos llevando 5 o 6 conos y encima está siempre mirando a la carretera. Y luego esta es la parte trágica de esto y por lo que yo creo que estamos todos aquí, ¿no? Bueno, pues probablemente esta sea la operación más peligrosa en la conservación o una de las más peligrosas. Mirando en internet a fecha de febrero del año pasado, Pablo seguro que se lo sabe fenomenal, yo leí que en los últimos 5 años había habido 25 operarios muertos en conservación de carreteras. O sea, el dato era de marzo del año pasado, los 5 anteriores. Bueno, pues eso son 25 familias, 25 hijos, 25 padres, 25... pues eso, vidas sesgadas. Entonces, nuestro trabajo por parte de las empresas que innovan es sacar nuevos elementos de balizamiento por parte de las empresas y las administraciones, invertir en ello y por parte de los operarios aplicarlo y poder eliminar estos titulares. Yendo a lo que llamamos casos especiales, que esperemos que en el futuro sean los casos normales, es la prueba piloto que hicimos en Asturias, que fue el apoyo de la colocación de retirada con señalización móvil en autopista o autovía sin cruzar el carril para evitar lo que hemos visto en los slides del principio. La prueba se hizo en Asturias, en la A64, grabado con un dron, el 22/4/2021. Gracias otra vez a la demarcación de Asturias por todo el apoyo que nos dio y bueno, pues fueron un día intenso y con sus momentos de peligro también, como vamos a ver más adelante. El corte de carril del carril derecho consistió en primero un preaviso en el margen derecho, luego la colocación de señales en el carril izquierdo, y la colocación de señales en el carril derecho y la ejecución de la cuña y la zona de obra. Y luego hicimos también un corte de señales, o sea, sin señales, solo con señalización luminosa. Y también hicimos un corte tradicional, que son las fotos que habéis visto sacadas. O sea, que no era un día que fuimos a pillar a nadie, sino que es que ese día los operarios nos vieron encima del puente y sabían que estábamos grabando con dron cuando sacamos esas fotos que hemos visto antes. Empezamos. En el corte de carril, para no cruzar la carretera, primero hay una primera fase en la que se colocaron esas dos señales y un panel de un vehículo con una aspaflecha y un operario cruza la carretera. Y aquí ahora podemos ver el vídeo. Para mi gusto, el momento más peligroso es en el que el operario cruza la calzada.
ahí. Ahí lo tenemos, ¿no? Al operario. Esta operación de la derecha más lo que vamos a ver ahora de la izquierda duró 12 minutos. En la segunda fase viene un vehículo portaseñales, un vehículo aspa flecha detrás de preseñalización y un amortiguador de impacto de 70 kilómetros por hora. Van parando cada 100 metros y van poniendo las señales correspondientes. Obras, 100, estrechamiento, prohibido adelantar y 80. Este caso acá aparece como el 3-1. Habíamos hecho la señalización sin señales y habíamos hecho el caso tradicional. En este caso revistió cero peligro y habíamos aprendido del caso 2, que luego veremos, porque vienen desde allí arriba muy despacio, ya les están viendo desde muy lejos muchos coches, con lo que ya vienen directamente por la derecha. Tuvimos, en el caso anterior, luego lo veremos, una situación de peligro por hacerlo de otra manera distinta. Entonces, bueno, pues estas pruebas también son para aprender y hacer métodos de trabajo seguros, ¿no? Lo más seguros posibles. Este caso, luego hicimos una encuesta al final de las jornadas, de los que estábamos encima del puente, allí estábamos todos, y los trabajadores. Este caso es el que se percibió como más peligroso. Se percibió por el operario, como más peligroso por la cantidad de tiempo que están en la calzada poniendo las señales. No es lo mismo llegar y dejar el furgón y salir del furgón y ya está, hecha la señalización sin señales, que estar tanto tiempo en el carril de la izquierda. Quizás si el amortiguador hubiera sido de 100 en vez de 70, al ser un camión más grande, lo hubiera percibido este señor con menos peligro. Sin embargo, no sería ninguna situación peligrosa. En el libro está recogido que el arcén no es un lugar seguro, que no se debe permanecer en el vehículo dentro de la, cuando está en el arcén, que no se debe permanecer uno dentro del vehículo cuando estás aparcado en la carretera. Y si estás, tienes que estar con el cinturón de seguridad y el mínimo tiempo posible. Ya hemos visto antes cómo se han llevado sus furgones por delante. Luego, dentro del furgón no debe estar el operario. Parecen cosas obvias, pero estas recetas, pues a lo mejor se olvidan y no se aplican. Y aquí ya tenemos la fase 3, que es colocar es hacer lo mismo en el carril de la derecha. Aquí la secuencia es un poco distinta porque está el vehículo portaseñales, detrás el TMA y aquí un vehículo en el arcén, porque este vehículo cabe entero dentro del arcén, cosa que cuando estaban en la izquierda, como no cabe entero, pues el TMA estaba en último lugar. Van avanzando de 100 en 100 metros, colocando las señales y luego proceden a colocar la cuña. Otra de las cosas que recogimos en las recomendaciones fue que los operarios abran los vehículos, como se llama, con la maniobra a la holandesa, que es con el brazo derecho tú abres la puerta y de esa manera obligas a todo el cuerpo a girar para poder ver si viene un coche. Como vemos, a lo mejor parecen cosas muy obvias y muy sencillas, pero con el paso del tiempo, pues a lo mejor muchas de estas cosas se nos han ido olvidando y bueno, pues han quedado recogidas en ese libro como recordatorio. Los conos y a partir de ahí, digamos, sería el corte de trabajo. Este corte duró esta parte de la derecha 10 minutos y la anterior que hemos visto 12 minutos. La velocidad media de paso de los vehículos en los 20 minutos que duró el corte fue de 81, o sea, por encima de la velocidad permitida, la media. Y la velocidad máxima de alguno que pasó fue 120, 50% por encima de la velocidad permitida en el corte, ¿no? Cuando hicimos el corte tradicional se tardaba del orden de entre 20 y media hora también. Después hicimos la señalización sin señales. Oye, ¿y si lo hacemos sin señales y solo ponemos los vehículos?
Y aquí es lo que decía antes, este caso lo hicimos antes que el otro que hemos visto. La parte primera es la misma, una colocación de señales de obras, un aspa flecha, una señal de limitación y un aspa flecha. Ah, no, perdón, eso es en el carril de izquierdas, en el corte de izquierdas, que lo veremos después. Bueno, aquí es el corte del carril de la derecha, es muy simple, son 11 minutos, es llegar, dejar los vehículos, poner los conos y ponerse a trabajar. En vez de 20 minutos, que habíamos tardado en hacer el corte, en poner las señales, 11 minutos. Los conductores se bajan rápidamente de los vehículos y no están dentro de los vehículos y este corte se percibió por parte de los trabajadores como el más seguro de todos, por el mínimo tiempo que están dentro de los vehículos expuestos en la carretera. Y aquí ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Si hubo momentos de peligro o no hubo momentos de peligro. Ahí estábamos nosotros en el puente, va un poco a tirones el vídeo, y se ve que desde bastante lejos los coches se cambian a la izquierda, no hay demasiados problemas. Hubo un problema con una furgoneta, cuantas más veces se ve este vídeo, pues más se aprecia cómo conduce la gente. Ahora viene una furgoneta ahora por aquí, y si veis el vídeo, muchas veces, mirad hasta dónde llegó, ¿no? Si lo veis muchas veces el vídeo, veréis que el tío iba dando bandazos dentro del carril y dices, iba distraído. Se ve que cuantas más veces se ven los vídeos, más se aprecia cómo conduce la gente, ¿no? El tiempo de desmontaje, pues 7 minutos. Es que es coger los conos y salir con el vehículo para adelante. Con la salvedad de las señales de obras que utilizamos, tenemos que tener en cuenta que esto no está recogido en normativa y alguna señal pusimos, por si acaso ocurría alguna cosa. Y lo que más se tarda es precisamente en ir andando a recoger las señales que están detrás. Tiempo de desmontaje, 7 minutos. La velocidad de este corte fue 78, por debajo de la velocidad permitida, la media, y pasó un vehículo a 135 kilómetros por hora. Pero sí es verdad que fue ligeramente inferior a los 82 de media. Y ahora vamos a ver el caso del corte del carril de izquierda, que se percibió como menos peligroso, puesto que dejan los vehículos y salen de los vehículos. Pero se percibió como menos peligroso del que colocaban las señales. Pero sí es verdad que aquí mejoramos el procedimiento, porque lo vamos a ver ahora. En vez de venir desde muy lejos con los vehículos reteniendo el tráfico, los paramos ahí. Ahí hay un vehículo que no se ve, que es el amortiguador de impacto. Entonces, cuando este que ve toda la recta avisa, salen los tres. ¿Qué ocurrió? Que al no organizar una pequeña retención detrás o que los vehículos les vieran desde lejos, al hacer la curva, llegaron vehículos que no les habían visto. Y aquí, pues bueno, uno y luego otro. Dos. Javier, salvamos el día ahí. Entonces, bueno, pues ninguna prueba está exenta de peligros, ¿no? Y claro, el corte es súper rápido. En 9 minutos tú dejas el furgón posicionado en el sitio donde tiene que estar y el conductor abandona el vehículo. Si se estrella alguien, que se estrelle contra el furgón y ya está. Que no haya nadie dentro, que sea un daño material y no sea un daño físico, ¿eh? Abandonan rápidamente el vehículo los operarios. Y este caso duró 9 minutos, la velocidad media de paso fue de 61 y la velocidad máxima 83. O sea que estuvo bastante dentro de la legalidad. Sí percibimos que cuando hacemos cortes de carril de izquierdas, la cuña a la izquierda y la gente la cambia hacia el carril derecho, la gente va como más atenta por el carril izquierdo. Entonces, se cambian antes de carril y como la gente a la derecha va más despacio, pues entonces se cumple mejor el límite de velocidad. En cambio, la gente por la derecha va como más distraída. Y cuando haces una cuña en la derecha, pues la gente se cambia a la izquierda más tarde o hay más peligro. El desmontaje, pues fueron eso, salir para adelante, 8 minutos... Y lo que más se tardó fue en recoger las señales. Sí, quiero que veamos ahora, hubo un momento también aquí de peligro al salir los vehículos para adelante, porque la coordinación ha de ser buena. Si no se coordinan bien los vehículos, pues vamos a ver cómo salen. Y hubo un vehículo que hizo un slalom entre los dos furgones primeros. Ahí lo tenemos. Vemos el coche azul ese que viene. Y ahora la furgoneta se va a desplazar al carril de la derecha y el vehículo le tiene que esquivar por la izquierda. Entonces, bueno,
tampoco es que fuera una situación demasiado fuera de lo normal, pero bueno, hay que tener coordinación a la hora de hacer a la hora de hacer estas operaciones. Esto fue un momento que casi empezó a llover y había poca luz. Entonces, cuanto peor es la condición lumínica, mejor se ve la señalización luminosa. Y la verdad que, bueno, pues queda bastante bien señalizado. Las conclusiones. La disparidad entre el que está encima del puente y el trabajador. El corte más seguro. Ellos quieren seguir cruzando la carretera con las señales. Es lo que decía el trabajador. Que era más seguro lo de toda la vida. El corte más seguro... Entendemos nosotros que fue corte, y ellos también, corte carril derecho solo con señalización luminosa, porque abandona muy rápido el vehículo, y el corte menos seguro, la colocación de señales en el carril izquierdo, porque tardan mucho tiempo y están mucho tiempo expuestos en el carril izquierdo. Lo dicho, a lo mejor hay que hacer la prueba con un TMA de 100, porque es mucho más grande un camión, y se vería de otra manera. En este QR, que, bueno, pues... si se reparte y si no me lo podéis pedir o fotografiarlo, está el vídeo entero de los vídeos que hemos sacado hoy aquí, está el vídeo entero de la señalización tradicional, o sea, cruzando la carretera, y la señalización solo con medios luminosos. Si lo reparte luego la organización o si no, el que lo quiera, pues bueno, yo se lo proporciono. Y en este otro QR es la comparación entre la señalización... tradicional y la de la apoyada con señales. Y esto es lo que hacen en otros países, ¿no? Entonces, a mí una vez me dijeron que hay que hacer copia inteligente, o sea, copiar lo que pensamos que es mejor de otros, ¿no? Y lo que pensamos que es peor, pues no lo copiamos. Entonces, aquí que cada uno saque sus conclusiones de lo que le parece mejor y peor. Yo particularmente me parece que está fenomenal, pero creo que están muy cerca ambos TMAs, ¿no? Creo que... están como muy cerca, pero es otra forma de cortar y es inmediata, un camión, otro camión. Es otra inversión, es otro mundo, ¿no? Es otra historia. Y nada más. Y nada más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, Cristina Libertad de Benítez Rivera, pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio, miembro del grupo de trabajo de la elaboración de la normativa en relación entre normas como la 8.2 y C de marcas viales, instrucciones de la 8.3 y C de señalización de obra, y bueno, pues tenemos aquí la presentación, digamos, oficial de la orden circular, la 6/2023, sobre elementos de balizamiento y retroreflectantes. Nos dará alguna exclusiva sobre las notas interiores también de los TMA. Y bueno, ha desarrollado su actividad profesional en la empresa privada, principalmente en el área de la construcción, y es coordinadora del grupo de carretera conectada del Comité de Dotaciones Viales de la Asociación Técnica de la Carretera. Adelante, Cristina, cuando puedas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Felipe, y gracias a todos por asistir y por invitarnos para participar en esta ponencia. El mandito está ahí, ¿no? Vale, como ha comentado Felipe, voy a hacer una breve introducción al marco normativo en el que nos encontramos ahora mismo, en el que estamos trabajando, ya que nos parece interesante dar a conocer, porque las normativas tienen un proceso, ¿no?, entre comillas, largo, dar a conocer en qué estamos y lo que tenemos previsto aprobar próximamente, antes de meternos de lleno en la orden circular. Bueno, una breve introducción. El equipamiento vial está formado por todos los elementos que nos encontramos en la carretera, como puede ser la señalización vertical, las marcas viales, la señalización de obra, el balizamiento, los sistemas de contención. Todo ello tiene un fin común, que es aportar seguridad a la conducción y hacer que esta sea más cómoda y eficiente.
Para ello tenemos de respaldo las normativas técnicas. Estas normativas tienen que atender una serie de factores, como la velocidad de los vehículos, el número de vehículos que circula, la homogeneidad que buscamos en nuestras carreteras, entre otros aspectos, la climatología, etcétera. Entonces, hace que la elaboración de normativas sea un proceso complicado y que se debe considerar todos estos factores, por lo que en algunas ocasiones se alarga bastante. En cuanto a la normativa técnica vigente en la red de carreteras del Estado, tenemos la página web transportes.gob.es. En el apartado 12 encontramos equipamiento vial, donde tenemos pues lo que he comentado, señalización vertical, horizontal, obras y balizamiento. Si queremos conocer aspectos relativos a los materiales, nos vamos al apartado 17.1, el PG3, en la parte séptima, donde tenemos lo referente a señalización y balizamiento. En cuanto a la situación actual de normativa en la que nos encontramos en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, debo hacer mención, en primer lugar, al Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en el que se ha trabajado intensamente para generar una actualización. Se ha trabajado de forma conjunta entre el Ministerio de Interior, la DGT, y el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras. Implica cambios relativamente importantes, ya que actualmente el reglamento lo que contiene es una referencia a las normas del Ministerio de Transportes, ¿no? En el anexo 1 nos dirige directamente a las normas de la red de carreteras del Estado. Esto se va a cambiar, se va a incluir un catálogo como anexo también, se va a aprobar una orden ministerial, de forma que sea sencilla su actualización. No va a estar dentro del articulado, como algunos elementos nos encontramos ahora dentro del articulado del reglamento, y va a afectar tanto a la señalización vertical, horizontal, como al balizamiento. Implica una serie de cambios, ¿no? Porque actualmente la normativa de la red de carreteras del Estado, como ha explicado Toño, solo aplica a nuestras carreteras. El reglamento hace que esta aplicación sea extensible a todas las carreteras autonómicas, de diputaciones, etcétera. Entonces, consideramos más apropiado disponer de un catálogo con una regulación mínima básica de partida y luego los titulares pueden desarrollar sus normas complementarias, ¿no? En nuestro caso tenemos nuestras normas 8.1, 8.2 y 8.3, de instrucción de carreteras. En cuanto a la situación en la que nos encontramos, actualmente la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior lo tiene en sus manos y va a solicitar informe oficial al resto de ministerios, como somos nosotros, Industria, entre otros. Y la intención es publicarlo en el segundo semestre de este año. En cuanto a las novedades que contiene este catálogo, respecto a señalización vertical, mencionar bueno, los ya conocidos tomo 1 y tomo 2 de señalización vertical, se cambia el orden, o sea, el nombre, el tomo 1 pasa a ser el tomo 2, tomo 2 pasa a ser tomo 1, ahora forman parte de ese catálogo. Y bueno, se incluyen algunas nuevas señales que comentaré a continuación, pero el formato es el mismo, son dos tomos y se distribuyen de la misma forma. Aquí tenemos que se actualizan señales, como bueno, el tema de se moderniza, ¿no? Algunas señales que han quedado un poco obsoletas, ¿no? En 21 años desde esa publicación de ese reglamento general de circulación, como la de ferrocarril, como la de niños, ¿no? Que se pone delante a la niña y al niño detrás. Se agranda el 10%, ¿no? Y se incorpora la flecha, la de niebla también, que parecía un poco una señal un poco extraña, se transforma en esto, el stop se hace un poco más visible, más grande. Bueno, estas son novedades que vais a encontrar, que tampoco son tan destacables, pero bueno, sí que son curiosas, ¿no? El tractor se actualiza a la nueva modalidad de tractores, que suele ser con cabina, y bueno. Luego se eliminan señales que se considera que no se utilizan o que se han quedado un poco desfasadas, como estas del aparcamiento en fechas impares o pares, la prohibición de aparcamiento. Se incorporan señales nuevas, como la de jabalí, que parece que está muy de moda ahora incorporar advertencia por animales. Incluso encontramos en Estados Unidos, pues incluso de cocodrilos y cosas así. Nosotros por ahora aquí nos paramos con la de jabalí, no vamos a ir más allá. Pero quién sabe, esto va evolucionando bastante rápido. Aquí también tenemos la de personas con movilidad reducida, ¿no? Pues se publicó como ancianos, pero se generó una polémica
por lo que se decidió cambiar el nombre a movilidad reducida, bueno, para no herir sensibilidades. Luego también carril bici, nos adaptamos un poco a la nueva movilidad sostenible, ¿no? Que son señales que no aparecen actualmente en el reglamento, entonces hay que incorporarlas. La de multicarril, bueno, entre otras, ¿no? Y aquí al final encontramos, bueno, voy a comentar en la siguiente lámina, nuevos pictogramas para la señalización de servicios. Esto nos lleva a una modificación del capítulo de servicios de la norma 8.1 ICE, ¿no? Tenemos que se ha aprobado de forma conjunta estos pictogramas, entre otros, con la DGT, el Ministerio del Interior, a través de la instrucción MOV de 2022, por las que se aprueba el pictograma, no la regulación de utilización, simplemente el pictograma. Aquí abajo podemos ver otras que hemos aprobado en los últimos meses en el Ministerio de Transportes, como la de aparcamientos seguros y aparcamientos seguros vigilados, que se están poniendo ahora en marcha. Y también el pictograma de ticket para reemplazar esos carteles de ticket tanger que nos encontramos en las carreteras, en las áreas dirigiéndonos a las áreas de servicio, que están un poco fuera de normativa. O sea, no cumplen, además vienen en árabe incluso, por lo que la idea es reemplazarlo por este pictograma que aparecería en los carteles. Todo esto nos lleva a una regulación necesaria y como la aprobación de una modificación de la 8.1 lleva un proceso aproximadamente entre año y medio, se somete a información pública, por lo que es complicado tenerlo en un corto plazo y necesitamos regularlo, así que vamos a sacarlo como una orden circular. La idea es lo antes posible porque hay necesidad urgente tanto de señalizar las electrolineras como las gasolineras que tienen puntos de recarga, como los puntos, bueno, en fin, todo lo que conlleva el vehículo eléctrico y pensamos que estos pictogramas también. ¿Aquí ha sonado algo? No sé, yo no he tocado nada. Vale, en cuanto a qué novedad tenemos en ese catálogo que va a incorporarse al Reglamento General de Circulación en cuanto a señalización horizontal. Se va a cambiar el panorama. Actualmente tenemos la norma 8.2 ICE. No venía nada en el reglamento, no aparece nada de esto en el reglamento vigente, por lo que se va a incorporar, es una novedad esa incorporación, al catálogo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tener dos normativas con la misma, que compartan la misma regulación. Se va a hacer como una división de contenidos. Parte del contenido se va a publicar en este catálogo anexo al Reglamento General de Circulación, el nuevo Reglamento General de Circulación, y parte del contenido va a salir en nuestra norma 8.2 ICE, que sí que va a quedar un poco, Frankenstein la llamamos, porque queda un poco inconexa, ¿no? Entonces vamos a publicar un documento que reúna las dos versiones para que sea más fácil su interpretación. Y bueno, entre las novedades que aparecen, aparte de seguir manteniendo el contenido de la norma vigente, pues vemos aquí los dientes de dragón para calmar el tráfico, temática relacionada con la movilidad sostenible, bueno, distintos temas. Y en cuanto a nuestra norma 8.2, instrucción de carreteras, tenemos que se mantiene el contenido, o sea, perdón, se elimina la parte común con el reglamento, aparecen nuevos criterios para disponer de las marcas viales, se modifica también el ancho de las líneas, como ya conocéis, se aprobó una recomendación del director general de carreteras en 2019, pasamos de 0,10 a 0,15, también la distancia entre trazas de las líneas se modifica, bueno, complementa esa regulación básica que va a aparecer, que va a publicar el catálogo incluido en el reglamento. Aquí, perdón, sí, le he dado ahí. Y en cuanto a la señalización de obras, estamos trabajando en el grupo de trabajo de la 8.3, en el que pertenece también Juan Javier Uriarte y otros expertos en la materia dentro del Ministerio de Transportes. Y como novedad vamos a publicar un anticipo que ahora comentaré respecto a atenuadores de impacto, porque bueno, aunque está bastante avanzado el documento, queda mucho trabajo detrás. En cuanto a los elementos de balizamiento, esta es la normativa que aparece publicada en la web del Ministerio de Transportes. La orden circular del año 90 de Arista se está actualizando. Ahora comentaré por qué la tratamos de forma independiente al resto que comentamos en la orden circular 6/2023. También estamos actualizando la nota de servicio y bueno, la orden circular 3/2023, esa está vigente y actualizada. ¿Qué contiene, qué novedades va a publicar la nueva nota de servicio? Bueno, tenemos un nuevo nombre.
y tenemos una nueva imagen, la red de carreteras del Estado. Esto sumado a que se establecen nuevos criterios de, por ejemplo, la superficie ocupada por la señalización aumenta, se modifica parte de la señalización en los remolques, los carros de remolque, todo con el objetivo de aumentar la seguridad. Son novedades que van saliendo en el mercado y pretendemos incorporarlas, así como también la posible incorporación de pantallas LED, que pensamos que facilitan los trabajos, son mucho más visibles desde lejos y bueno, unas pruebas que hicimos en Murcia nos llevó a esa conclusión, entre otros aspectos. Bueno, y los atenuadores de impacto, que voy a comentar en esta diapositiva. Tal como ha comentado Manuel, nosotros hemos hecho unas pruebas en Murcia también con los atenuadores de impacto. Hemos comprobado que efectivamente aumenta considerablemente la seguridad. La idea del uso de estos dispositivos es facilitar las tareas de conservación y reducir los cruces de los trabajadores para colocar esa señalización en ambos márgenes de la carretera. En principio vamos a sacar una nota técnica para actualizar o regular, es una nota técnica que desarrolla el contenido de la nota de servicio 1/2021, pero además adelanta parte de los esquemas de trabajo que van a salir en la 8.3. Entonces, estamos en un proceso ahora mismo de aprobación interna, esto tiene que ser sometido también a los sindicatos, que también tienen que aportar su opinión, y bueno, las conclusiones apuntan a nuevos esquemas de trabajo que van a permitir hacer cortes de carriles usando solamente atenuadores de impacto. Como sabéis, estos dispositivos absorben la energía cinética en caso de un impacto, actúan como un muelle, se comprimen y bueno, te aseguran que se pueda realizar trabajos en la zona de obras posterior dentro de los márgenes de la seguridad, ¿no? Mucho más seguro. Y con esto voy a pasar ya a comentar la orden circular, que realmente es el objeto de mi intervención. Lo que pasa es que me pareció bastante interesante comentar antes la normativa. En cuanto a la orden circular, como su nombre indica, sobre elementos de balizamiento retroreflectantes, fue aprobada el 21 de diciembre de 2023 por el director general de carreteras, entró en vigor al día siguiente y su ámbito de aplicación son todos los proyectos, obras y actuaciones en la red de carreteras del Estado. ¿Qué objetivos tiene la orden circular? En primer lugar, es complementar el artículo 703 del PG3 y luego incorporar recalcar conceptos que ya conocemos y que supuestamente estamos trabajando con ellos. En primer lugar, la importancia de los elementos retroreflectantes, su correcta instalación y los procedimientos de adquisición, exigiendo el marcado CE en aquellos productos que ya son preceptivos. Por otro lado, también tiene el objetivo de planificar la reutilización de los distintos elementos tras el final del ciclo de vida, como son, por ejemplo, las balizas H75, hacer que estos elementos participen de la economía circular. Todo ello alineado con la Estrategia Española de Economía Circular, que supongo que ya todos conocemos a día de hoy, ¿no? Que tiene por objetivo principal pues, reutilizar, reparar, renovar y, por último, reciclar. El objetivo no es directamente reciclar estos materiales, sino que darles una segunda vida, una segunda utilización. Por ello, pensamos que debemos considerar tanto en la fabricación, desde la idea, desde el diseño del producto, este concepto, ¿no? Que participe desde un momento temprano del diseño. Se busca menor impacto posible en el medio ambiente, extender su ciclo de vida y reducir los residuos. La orden circular se estructura en dos partes. Una primera parte con conceptos generales, introducción, clasificación, percepción, criterios de colocación, que yo ahora voy a comentar, cambiando un poco el orden para que sea más sencillo su comprensión. Y una segunda parte, materiales constitutivos y economía circular. Bueno, la función del balizamiento principalmente es captar la atención del conductor para que pueda percibir las características de la carretera y poder así tomar decisiones y realizar maniobras. Tenemos que tener una función de delimitación y refuerzo de las marcas viales, como tenemos, por ejemplo, los captafaros o los hitos de arista. Tiene una función de advertencia de peligro en curvas. Nos indica los estrechamientos en túneles, convergencias, divergencias, entre otros aspectos. También tiene la función
de guiado óptico con los elementos retroreflectantes y también como advertencia acústica, con las marcas viales con resaltes y las bandas sonoras longitudinales fresadas. En cuanto a qué tipos tenemos de balizamiento, tenemos el temporal y el permanente. El temporal lo vamos a desarrollar en la y se desarrolla actualmente en la norma 883. Y los permanentes se dividen en los incluidos en el PG3 y no incluidos en el PG3. Los incluidos en el PG3 hacen referencia al reglamento de productos de la construcción que ahora comentaré. Bueno, paneles direccionales, hitos de arista, balizas, hitos de vértice, creo que ya los conocemos todos. Y debo destacar que tenemos un borrador de las recomendaciones sobre balizamiento desde el año 2004. En realidad, este borrador viene dando vueltas de hace bastante tiempo porque se va actualizando, no termina de publicarse. En 2011 se hizo la siguiente versión, tampoco llegó a publicarse. Y el contenido, realmente la orden circular 6/2023 desarrolla el contenido de forma resumida de estas recomendaciones. Se basa en estas recomendaciones. Lo que pasa es que se ha querido publicar porque, estamos trabajando en este documento, pensamos tenerlo a la brevedad, pero como ya sabéis, los procesos de aprobación y todo eso llevan su tiempo. En este documento vamos a encontrar la tipología de los elementos y los criterios de colocación. Ahora va a ser un poco al revés, va a desarrollar la orden circular. Bueno, y en cuanto a los materiales constitutivos de economía circular, principalmente son dos conceptos, como he comentado, el marcado CE y por otro lado tenemos la reutilización de los materiales, tanto en la fabricación como en la disposición en obra. El marcado CE se va a exigir, de acuerdo a aquellas normas preceptivas que así lo exigen ya, vienen contempladas en el actual reglamento 305/2011. Este reglamento se está actualizando y se va a publicar previsiblemente en el siguiente semestre. El nuevo reglamento te obliga a tener marcado CE, así como un certificado de sostenibilidad. Ese certificado de sostenibilidad no se llama así exactamente, pero bueno, lo que viene a representar es que no solamente... Uy, aquí ha cerrado la reunión Zoom. Bueno, por ahí no sale. Que básicamente debes cumplir una serie de requisitos en cuanto a la reutilización de ese material. Este listado que mostramos aquí son los elementos que actualmente tienen marcado CE. Como veis, no son muchos, hay muchos más que todavía no tienen, pero estos son los únicos que tienen normas armonizadas a nivel europeo, por lo tanto, son los que pueden tener marcado CE. Paso a la siguiente. No me cambia por esto, creo. Perdonadme que aquí ha salido una pantalla de Zoom. Ahí. Ahora tampoco. Dale a ver si te cambia ahí. Ahí, a lo mejor esto no... Sí. Vale. Bueno, el primer concepto es el marcado CE, ¿no? Que eso va por un lado. Y el segundo concepto es la reutilización, ¿no? Con estos simbolitos. El PG3 ya nos menciona que los elementos de balizamiento tienen que ser flexibles, rebasables, abatibles, desplazables y de escasa rigidez. La orden circular, además de contemplar estos conceptos, incorpora uno nuevo. No contendrán plásticos tipo PVC, porque el PVC no es reciclable. Entonces, este material se sustituye por otro material polimérico, como el polietileno, como el material con el que se fabrican actualmente las balizas H75. En el caso de los hitos de arista, nos encontramos una complicación, ya que son de PVC. Por eso se va a desarrollar aparte y por ahora no le aplica la orden circular. El resto de elementos sí que ya queremos poner en marcha que se fabriquen con materiales reutilizables. ¿Todo ello por qué? Porque, como he comentado, el borrador del nuevo reglamento de productos de la construcción se va a aplicar en breve y cuando se publique vamos a tener un impacto considerable, ya que este sí que nos va a obligar a tener ese marcado CE y ese certificado de sostenibilidad que indica que hay un porcentaje del material que lo estás reutilizando. Además, el fabricante debe aportar esta información,
especificación de los materiales que emplea en la fabricación, no solamente que recicles ese material o lo reutilices en otra cosa, sino que el material que se dispone para balizamiento ya incorpore material reutilizado. O sea, ya no queremos acero de primera generación, sino que ahora buscamos que tenga un porcentaje vamos hacia esa línea. Bueno, te va a pedir también pues el porcentaje de material reciclado, la capacidad de reutilización, grado de reparabilidad, entre otras cosas. Y este punto es bastante interesante porque en cuanto a la gestión de residuos, esta orden circular contempla ya que se aplique en los contratos de conservación integral. Ya hemos incluido una cláusula en el pliego de prescripciones donde ese plan de gestión medioambiental que elaboran las empresas concesionarias deba considerar estas etapas. En primer lugar, identificar los residuos, estimar las cantidades generadas que se puedan reutilizar y el destino previsto. Todo ello al inicio del contrato, no sobre la marcha, sino la idea ya es contemplarlo desde el inicio del contrato, tener un poco un plan de esos residuos que vamos a generar y cómo los vamos a reutilizar o reciclar, o qué empresa se va a encargar de ello y cómo lo vamos a hacer. Y por último, una nota aclarativa que contiene la orden circular, simplemente que se generó una confusión porque el PG3 cita como norma de referencia para catafaros verticales, los de barrera, la parte 3 de la norma UNE 12899. Sin embargo, esta norma no contempla los catafaros verticales de barrera, sino que contempla los hitos de arista de barrera, y se generó ahí una confusión. En consecuencia, no es exigible el marcado CE para catafaros verticales de barrera, por ahora. Ahora mismo la norma de referencia es la norma española, la UNE 135-366. Y con eso finalizo mi intervención. Muchas gracias por su atención. No sé si para preguntas me... Sí, Cristina, muchas gracias. Felicidades. Disculpa, que hay preguntas. Sí. A ver, Manuel. Mira, Cristina, yo quería preguntarte, porque sé que estás ahora con ello, con lo de los TMEAs de 100 y eso. Sí. Si se va. A ver, nosotros, como empresa de conservación, una de nuestras mayores preocupaciones es la seguridad del trabajador y los procedimientos seguros. Entonces, ahora mismo hay una disparidad entre los TMEAs de 70, de 80, sí, de 100, sí. El TTMA, que es el enganche de bola, que si el conductor es C+E, que si... Hay un lío, que si la masa del vehículo tiene que ser... Y no sabemos muy bien cómo actuar. ¿Eso vais a sacar alguna regulación, alguna nota técnica o algo para...? A ver, la nota de servicio, la 1/2021, ya incluye... Hay un apartado de atenuadores de impacto. Ahí ya vamos a incluir una regulación básica. La idea que tenemos es... Bueno, ya publicaremos los esquemas de trabajo, ¿no? Pero la idea es adaptarnos un poco a la norma UNE, seguir la homologación que contempla la norma UNE, aunque en este periodo de transición hasta la aprobación de la norma 883 se va a permitir los dispositivos homologados por normas americanas o cualquier otra, en este periodo de transición. Pero la idea para más adelante es unificar criterios y utilizar los TMEA de 100 y los TMEA de 80. El tema del remolque, la verdad es que no hay nada, lo estamos estudiando en el grupo de trabajo, no hay nada que impida utilizarlos. Cumplen los ensayos realizados, así que nosotros por ahora no tenemos nada que se pueda emplear. Sí que es verdad que los de 70, porque al final tú tienes que limitar la velocidad a lo establecido en el TMA, ¿no? En el caso de, además que la norma UNE no contempla los de 70, en principio los de 70 la idea es dejarlos fuera. Vale, es que, por ejemplo, en una de las autovías de circunvalación de Madrid, por no dar más detalles, ¿no? Utilizan de 80 cuando la velocidad es 100, ¿no? Entonces, genera tus dudas, ¿no? Dices, si tienen un accidente o tienen el problema de un camión de 100 es que ocupa todo el arcén, que es muy... O sea, su movimiento es muy complicado. Sí, más complicado. Cuando tienes esas IMDs como la M30, la M40, la M50, pues a lo mejor utilizas un TMA de menos velocidad que la vía, como es de 80... ¿Y cómo va a quedar eso regulado? Porque, claro, si el vehículo, la velocidad es 100, pues habrá que preseñalizar entonces con una señal. Tienes que limitar a 100, claro. Tienes que limitar a 100, sí. Pero se podrá utilizar limitándolo antes limitando, la velocidad a la velocidad del TMA que estás utilizando. Sí, nosotros hemos preparado distintos esquemas de trabajo que saldrán en esta nota técnica, tanto para, considerando un repertorio de casos, ¿no? Porque al final es distinto si llevas barredoras, si estás pintando líneas, o sea, son casos distintos. Entonces,
en principio, así a grosso modo, en autovía, autopista, multicarril, sí que la idea es pedir el de 100 y en carretera convencional el de 80, regulando la velocidad a 80. Una pregunta por streaming, que si se está preparando algo de sensorización en carreteras para los vehículos autónomos o cómo lo veis a corto plazo o largo plazo. Bueno, ahora estamos partiendo con un grupo de trabajo que pertenece a la ATC, el de dotaciones viales, con Álvaro Navareño, y el nombre del grupo es Carretera Conectada, Innovación en Señalización y Balizamiento, que si queréis apuntaros, están las inscripciones abiertas, así que estamos deseosos de recibir cualquier aporte. La idea es en este grupo plantear soluciones o tecnologías para esa carretera conectada, así que hay balizas conectadas, conos conectados, o sea, hay bastante trabajo ahí por desarrollar aún. Estamos Muchas en ello. Gracias, Cristina. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos al siguiente punto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a presentar al moderador de la siguiente mesa de debate, que es Roberto Llamas Rubio, es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en ingeniería de tráfico por la Politécnica de Madrid, más de 25 años de experiencia profesional en carreteras, en seguridad vial, conservación y explotación, es actual jefe de la unidad de seguridad vial de la DGC del Ministerio, y anteriormente pues en diversos cargos de responsabilidad relacionados con la seguridad vial. También pues es director y profesor de los programas de formación de auditores de seguridad viaria del Estado, también encargado de las transposiciones de las directivas europeas sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, la directiva 2008/96 y la 1936/2019, presidente del Comité Nacional de Seguridad Vial de la ATC, miembro de diversos comités internacionales de seguridad vial, como la Asociación Mundial de la Carretera y la Conferencia Europea de Directores de Carreteras, y también miembro de expertos nacionales en distintos comités de seguridad vial de la Comisión Europea. Quien trate temas de seguridad vial, tarde o temprano se encuentra con Roberto Llamas. Entonces, bueno, pues adelante, Roberto, un placer tenerte aquí. Y él ahora va a moderar la mesa de debate con los demás intervinientes. Si los demás os acercáis, porque nos ponemos la petaca, nos vamos poniendo la petaca. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa de debate, en la que contamos con unos representantes y expertos en materias relacionadas con lo que se ha tratado previamente. Y vamos a aprovechar para plantearles una serie de cuestiones que nos permitan aclarar o ampliar el conocimiento sobre algunos aspectos que más nos preocupan, ¿no? El formato va a ser un poco, vamos a intentar que sea un poco dinámico, para lo cual les voy a hacer formular unas preguntas sobre algunas cuestiones para que cada uno de ellos conteste brevemente, para hacerlo más ameno. Y antes de nada voy a presentar a los distinguidos miembros que contamos con ellos aquí en la mesa. Tengo preparado aquí un breve currículum que me han pasado, que se me ha olvidado cogerlo por llevarlo a la carpeta. Aquí en primer lugar está Javier Uriarte, que es ingeniero de caminos por la Escuela de Santander, de aquí de la casa, con amplia experiencia fundamentalmente en conservación y explotación. Entró en el cuerpo de ingenieros de caminos en el año 95, después de haber pasado por la empresa privada, y ha desarrollado su trayectoria profesional dentro del cuerpo de caminos del Estado en la demarcación de Asturias y es el actual jefe de área de conservación. También pertenece a comités del Ministerio de Revisión y Actualización de la norma 383IC y también en el comité del ATC relativo a la conservación, que ha liderado pues el grupo de trabajo de colocación y retirada de señalización. Después tenemos a continuación está Pablo Sáenz,
Villar, que es también ingeniero de caminos de canales y puertos, máster en gestión y dirección de empresas constructoras y de prevención de riesgos laborales en la construcción, presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Tiene una dilatada experiencia no solo en conservación, sino también como miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Española de la Carretera y de la Junta Directiva de la Asociación Técnica de la Carretera, del que es actual tesorero. Y también pues, tiene una amplia, es miembro de la Comisión de Obras Públicas de Equipamiento del Colegio de Caminos. Y bueno, pues tiene algunos reconocimientos como Medalla de Honor de la Carretera o Socio de Mérito y de Honor de la Asociación Técnica de la Carretera. También de esta escuela. ¿Perdón? Como Javier, también de esta escuela. También de esta escuela, sí, perdón, se me ha olvidado. A continuación está Pablo Jarillo, que es ingeniero de caminos y máster en prevención. Es auditor de seguridad viaria por el Ministerio de Transportes. Director general de INCOPE, que es una empresa consultora especializada en la coordinación de seguridad de obras de construcción. Es profesor en este ámbito de seguridad y salud en la Escuela de Caminos de Madrid y presidente de la Asociación de Empresas de Prevención de Construcción, ASPRECO. También es representante español en la Asociación Europea de Coordinadores de Seguridad y Salud, IESCO. Y pertenece al Comité de Seguridad Vial de la AATC. Y por último, y no menos importante por ello, está José Miguel Tolosa, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, que miembro, ingresó en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico en el año 88, y ha desarrollado su trabajo desempeñando diferentes puestos de responsabilidad en las jefaturas de tráfico de Barcelona, Zaragoza y Cantabria. Ha sido jefe de la Oficina de Extranjería de los Extranjeros de la Delegación del Gobierno aquí en Cantabria y secretario general de la Delegación General del Gobierno de Cantabria también. Desde el 2015 es el jefe provincial de tráfico aquí en Cantabria. Y es representante del grupo de trabajo de la DGT en el grupo de trabajo de fragmentación de hábitats causada por las infraestructuras de transporte de Miteco. Bueno, con este amplio abanico de expertos, pues vamos a adentrarnos un poco en la materia propiamente de la mesa, que la he estructurado en dos temas básicos principales, uno relacionados con lo que hemos hablado, los ciclistas y su seguridad, y por otro lado, la seguridad de las operaciones de conservación y en zonas de obra. Nos ha hablado Toño esta mañana de la Estrategia Nacional de la Bicicleta, que lógicamente está muy íntimamente relacionada con la seguridad de los ciclistas en nuestras carreteras, y es por ello por lo que, al hilo de esa intervención, vamos a dar comienzo en esta mesa abordando este punto, la seguridad ciclista. Es de todos conocidos la creciente demanda de este modo de transporte, de la bicicleta, no solo en las ciudades, sino también en las carreteras. Esto está suponiendo un cambio en la movilidad y también conlleva una serie de riesgos asociados, como es el aumento de la siniestralidad. Para contextualizar esto que estoy diciendo, esta problemática, unas cifras breves. En España, los accidentes con implicación de ciclistas representan del orden del 9% del total de accidentes. Es verdad que la mayor parte de estos accidentes se producen en zonas urbanas. Sin embargo, si tenemos en cuenta los fallecidos, los ciclistas fallecidos, en España vienen a suponer el del orden del 4% del total de fallecidos en la red viaria española, pero tres cuartas partes, la inmensa mayoría, se producen en carretera. Estas cifras que vienen a ir aumentando con el tiempo son algo ligeramente inferiores a la media europea. En la media europea estamos en torno al 9% de los accidentes
de ciclistas respecto al total. Pero si queremos abordar y atajar o conseguir el objetivo comunitario de reducir a la mitad las víctimas mortales en el 2030 y el objetivo de la visión cero en el 2050, tenemos que abordar y afrontar este reto. Por ello, se han realizado numerosas iniciativas para mejorar la seguridad de los ciclistas, pero me quisiera centrar ahora, para comenzar este debate, en las rutas ciclistas. Para eso, quiero dar comienzo a dar la palabra al jefe provincial de tráfico, José Miguel Tolosa, y le formulo la siguiente cuestión. Al hilo de las rutas ciclistas que están contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2030, si nos podía reseñar brevemente cuál ha sido la génesis de las rutas ciclistas protegidas, en qué consisten y qué actividades se están desarrollando para aumentar la seguridad de este colectivo. Muchas gracias, Roberto. Y gracias también por dejarnos participar o contar con nosotros en esta jornada. Efectivamente, como muy bien indicabas, el tema de la siniestralidad con los ciclistas es un tema que a nivel de la DGT nos preocupa. Ahí todos los años tenemos un porcentaje de accidentes en los que lamentablemente siempre aparece el ciclista. El año pasado en concreto, ciñéndonos aquí a datos de Cantabria, tuvimos 21 fallecidos en total entre vías urbanas e interurbanas y lamentablemente tuvimos a dos ciclistas. Nos preocupa mucho el colectivo de vulnerables en general, en el que están incluidos también, además del ciclista, el motorista y los peatones. A nivel de España ya viene a ser el 40%, casi la mitad de todos los fallecidos son ya vulnerables. Y en concreto, pues en bicicletas ya lo veis que también es un porcentaje muy alto. Aquí en Cantabria estamos bastante por encima del 40%. Hay mucha afición al ciclismo, los que sois de aquí ya lo sabéis también. La moto cada vez tiene más peso y entonces eso al final lamentablemente se traduce en siniestralidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la DGT el tema de las rutas ciclistas y del ciclismo en general nos preocupa. Las modificaciones legales, antes un poquito Toño algo ha comentado sobre ello, ya llevamos desde la última reforma de la ley, se ha potenciado la protección al ciclista. Ya sabéis el tema que ya no solamente es la separación lateral para hacer el adelantamiento al ciclista del metro y medio, sino que además si tienes opción de un segundo carril en el mismo sentido de circulación, tienes que cambiarte obligatoriamente a ese otro carril. Y luego a nivel de sanción también se ha penalizado de una forma bastante más importante el tema de hacer un adelantamiento causando peligro al ciclista. Antes eran 3 puntos y ahora se ha subido a 6 puntos en la retirada del permiso, con lo cual, bueno, es un tema que junto con las limitaciones de velocidad, que ya lleva un poquito más de tiempo, tanto la E90 en vía interurbana como el 30, que también citaba Toño, en vías urbanas, pues ayuda a hacer reducir esas cifras de siniestralidad. Y en concreto, centrándome ya en lo que es tu pregunta, pues bueno, una de las medidas que en la Dirección General de Tráfico se llevaron a cabo, que fue justo pues un poquito antes de la pandemia, fue el buscar una serie de rutas sobre las que actuar para el ciclismo, que también antes decía Toño, el ciclismo de carretera, el ciclismo, dijéramos, deportivo, el que se hace combinando o compaginándolo con lo que es la circulación del resto de vehículos, ¿no? Y entonces a nivel de DGT se sacó una instrucción y ahí se diseñaron una serie de tramos de vías interurbanas en los que se hace una actuación específica que luego ya os explicaré qué tramos en concreto se seleccionaron y cuál fue el proceso de selección, pero una serie de tramos en los que se instala una señalización específica. Normalmente siempre, todos los que hay en España, son tramos en los que se hace una reducción de la velocidad máxima, pero son tramos, como también indicaba antes Toño, en los que esa circunstancia o ese uso extraordinario, por así decirlo, del ciclismo no es durante todos los días de la semana, ni mucho menos, básicamente está centrado en las mañanas de los fines de semana. Y entonces esa señalización específica sí que recoge expresamente, aparte de indicar también la separación del metro y medio que tiene que haber, señal de peligro de ciclista más la limitación de velocidad, viene con una placa informativa complementaria en la que se indica cuándo esas medidas están en vigor. En concreto, ya veo, prácticamente todas en España regulan las mañanas de los sábados y domingos. Esa señalización, aparte de lo que es la señalización, es la gestión de esos tramos, lo que implica sobre todo es que por parte del titular de la vía hay un compromiso de que tanto la carretera normal como el arcén estén en condiciones de ser utilizados por los ciclistas. En el caso nuestro de Cantabria son las 3 que actualmente tenemos en vigor.
son de la red de carreteras autonómicas, y conservación de carreteras autonómicas se encarga de que esos arcenes estén en condiciones. Y después la medida estrella, lamentablemente es así España. España es un territorio en el que, bueno, pues cuando nos toca en el bolsillo, cuando vemos la presencia de la Guardia Civil, es cuando todo se consigue atemperar y suavizar. El compromiso es que durante los fines de semana, en las mañanas de los fines de semana, en esos tramos en concreto, hay presencia efectiva de la Guardia Civil. Una pareja de la Guardia Civil siempre va a estar en ese tramo, y la Guardia Civil pues está por ahora lo que tiene que estar, evidentemente, hace controles tanto a los propios ciclistas como al resto de usuarios, controles de alcohol, controles de droga, controles de velocidad, evidentemente, para el resto de vehículos, y bueno, cualquier otro tipo de infracción, sobre todo las maniobras de adelantamiento, es algo que expresamente la Guardia Civil está en esos tramos para controlar. Ya la mera presencia de por sí de la Guardia Civil, pues siempre, ya sabéis, consigue tener más o menos la circulación relativamente tranquila, ¿no? En Cantabria en concreto lo hemos apoyado cuando hemos podido con la presencia, sobre todo cuando venía el helicóptero nuestro que corresponde para vigilar en Cantabria, es el de que tiene sede en Coruña, y entonces siempre venían los fines de semana, entonces siempre aprovechábamos, ya los pilotos ya tenían la instrucción de que expresamente pilotasen y sobrevolasen lo más bajo posible la zona donde también están los ciclistas, pues bueno, pues para ayudar también a crear esa sensación de control, que en definitiva pues lo que busca es, como estábamos indicando, reducir un poquito la siniestralidad. Y de hecho, y con esto ya termino, la siniestralidad, lo he querido mirar un poquito con detalle, la siniestralidad que hemos tenido en estos tramos de ciclistas, la verdad es que en los 5 últimos años, desde que llevamos puesto este sistema, funciona bastante bien. Y un detalle me queda, ¿cómo lo gestionamos o cómo creamos esas zonas? ¿Por qué se seleccionaron esos determinados tramos, esos carriles, no esas zonas? Y ahí sí que implicamos abierta y directamente a la Federación Cántabra de Ciclismo. Lo que no queríamos era actuar con los titulares de la liga o nosotros solamente sin un criterio claro. Y entonces ahí sí que recurrimos a la Federación Cántabra de Ciclismo, que a su vez también contó con las asociaciones ciclistas de la zona, para seleccionar aquellos tramos, aquellas vías más habitualmente utilizadas por ciclistas. Lo que no queríamos era hacer algo en un tramo que no tuviera una eficacia, ¿no? Y de hecho aquí, pues si sois de aquí, pues lo tenemos en la 142, la zona de Celaya, una zona muy ciclista, de Cabezón de la Sal hacia Cabuérniga también, en la 180, y sobre todo también en la 151, la de Guriezo, una carretera muy frecuentada por ciclistas vascos, está muy próximo al País Vasco, y entonces esas son las tres que hasta ahora tenemos, en las que ya os digo que hay una presencia efectiva de la Guardia Civil y se transmite una cierta seguridad a los usuarios de la misma. Y lo último también, queremos ya extenderlo, y de hecho ahora hemos tenido reuniones y ahora sí que lo vamos a hacer ya en la red estatal, ya estamos en tratos con demarcación de carretera de aquí de Cantabria para extenderlo a otra vía, que también a petición de la propia Federación de Ciclismo nos dice, oye, la zona de salida de Torrelavega hacia Cabezón, en la 634, va a ser la próxima que esperamos también poder poner en marcha. Muy bien, muchas gracias. También se ha trabajado mucho en diferentes ámbitos y organizaciones para abordar la problemática de los ciclistas y cómo abordar, cómo se podría abordar su solución. Por eso quería plantearle a Pablo Sáenz, como coordinador del grupo de trabajo del Comité de Seguridad Vial del ATC, de usuarios vulnerables, que se ha estado trabajando sobre este problema, pues que nos cuente un poco cuál ha sido el objetivo de ese grupo de trabajo relacionado con la seguridad de los ciclistas, el documento que han elaborado, y aprovecho también para que nos dé su opinión sobre qué recomendación o recomendaciones nos podría destacar como más significativas y que pudiesen tener también una implantación más rápida. Reitero el agradecimiento por colaborar, por permitirme estar aquí en esta mesa redonda, y centrándome en tu cuestión. El objetivo de todos los grupos de trabajo y de los comités del ATC es generar un foro de debate para obtener una mejora de las condiciones de circulación, de la movilidad, y en concreto con el tema de los usuarios vulnerables, de la seguridad.
cuando el comité hace ya unos cuantos años se constituye, había que elegir a qué usuario vulnerable centrar la actividad durante el periodo del comité. Y se eligió al ciclista, pues porque era un colectivo que, aparte de la accidentalidad, lo que sí que es cierto es que se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años el número de bicis vendidas y, por lo tanto, el número de usuarios que utilizan la carretera de muy diversas formas. Toño lo ha comentado. Esa multiplicidad de utilización de la bici implica que el grupo ha tenido un periodo de maduración lento. Y ese periodo de maduración, al final el trabajo o el documento que se ha elaborado y que está a punto ya de salir, aborda cuatro aspectos que yo creo que son bastante claros y bastante coherentes. En primer lugar, un análisis de la accidentalidad de los ciclistas en las carreteras. En segundo lugar, y fruto de ese análisis, una tipología de los accidentes más habituales que se pueden producir en las carreteras. El documento recoge 13 tipologías fundamentales de accidentes. En base a la accidentalidad y a la tipología, ¿cuáles son los peligros más habituales que los ciclistas se enfrentan tanto en vías urbanas, periurbanas, como en interurbanas? Y finalmente, una serie de recomendaciones que consideramos en ese debate técnico que deberían de tenerse en cuenta. Ya José Miguel ha comentado algunas de ellas. Ha comentado la mayor presencia de la Dirección General de Tráfico en el control. Esa es una de nuestras recomendaciones, del grupo de trabajo, y el tema de las rutas ciclistas. También abogábamos por ello. Pero repito que son 26. Hablar de las 26 me parece excesivamente complicado, por eso quiero centrarme en diferenciarlas en bloques claros de líneas. La primera es, tenemos dos recomendaciones desde el punto de vista formativo. Creemos que los técnicos que se dedican a las carreteras necesitan una formación y una concienciación ante un nuevo modo de vida. Creemos que, además, la formación de los usuarios es una necesidad palpable. En el grupo de trabajo, salvo mi honrosa excepción, que no soy usuario de bicicleta, el resto lo eran, con lo cual la sensibilidad que tenía era tremenda. Y sin embargo, todos reconocieron que cambiaban mentalmente el chip cuando iban en bici a cuando iban en coche. En coche no se saltaban nunca un semáforo y en bici no perdonaban ninguno. Con lo cual, esa necesidad de formación era una evidencia palpable. Luego, había una serie de recomendaciones de carácter preventivo, otras recomendaciones de mejora y otras recomendaciones limitativas y restrictivas. No voy a hablar de las 26, me he traído la chuleta porque 26 no me acuerdo de todas, pero sí que voy a hablar de aquellas que más debate han suscitado. Pero voy a comenzar por dos que no han suscitado ningún debate y que no se han dicho. Uno, la eliminación de las cunetas, ir a cunetas de seguridad y ir a cunetas planas. Dos, la disminución de los arcenes excesivamente amplios porque generan una inseguridad, un exceso de seguridad por parte de los ciclistas y, en consecuencia, un incremento de la accidentalidad. Algo que también se ha dicho ya y que lo ha dicho Toño, un incremento de determinados arcenes y una prohibición de arcenes cuando estos son pequeños. Pero centrándome, como decía, en las complicadas, en las que realmente se produjo un debate importante. Y dentro de las de mejora, yo destacaría
la realización de un diseño específico de los accesos a la carretera. Nos encontramos ante una situación complicada. Hay un número no menor de ciclistas que utilizan la carretera como medio para llegar a realizar su actividad deportiva óptima, que es hacerlo en el monte, pero en un momento determinado vuelven otra vez a la carretera y se encuentran con unos accesos en los cuales no están diseñados para ellos. En el grupo de trabajo, repito, después de muchas discusiones, al final abogamos por la necesidad de señalizar en rojo aquellos accesos a la carretera que son utilizados por numerosos ciclistas. Y en cuanto a las limitativas y restrictivas, que son las más complicadas, las cuatro, tuvimos problemas porque evidentemente cuando alguien habla de limitar o restringir un derecho a la movilidad, hay que andar con pies de plomo. Bueno, pues esas cuatro recomendaciones, que al final las cuatro han visto la luz, han sido garantizar la seguridad en el adelantamiento de los ciclistas. Incluso se llegó en un momento a incluso a plantear por parte de alguno de los integrantes la prohibición. Y al final lo que se ha abogado es por realizar un refuerzo de la señalización horizontal y vertical en esos tramos de complicados. Otra de las medidas fue la petición de reducir la velocidad en los principales itinerarios ciclistas. Lo he comentado para las rutas. Nosotros lo ampliábamos no a las rutas, sino a algunas más. Horarias, pero también estacionales o de fines de semana. Y evidentemente con señalización específica. Una tercera recomendación limitativa fue limitar la velocidad en los accesos a las zonas urbanas, buscando pedir a los vehículos unas áreas de transición entre 100 y 500 metros, depende de la travesía, para minimizar la velocidad de circulación. Vale, decía, ahora sí, ¿no? Limitar la velocidad de los vehículos en los accesos a las poblaciones, porque pasar en corto espacio de tiempo de 80 a 50 puede ser complicado. Entonces, una disminución progresiva entre 100 y 500 metros, al final llegamos al consenso de que eso debería de ser así. Y finalmente, también, limitar la circulación de los ciclistas. Hasta eso. Y repito que los miembros del comité eran ciclistas, salvo yo. No es que yo les llevase al huerto, sino que es que al final un ciudadano responsable debe de ser consciente que hay lugares en los cuales no se debe de meter por el riesgo tan grande al cual se puede ver sometido. Bueno, pues planteamos que en carreteras con una IMD superior a los 10.000 vehículos se limitase o se llegase a prohibir la utilización de esa vía para el uso deportivo. Esas son algunas de ellas, pero repito que hay hasta 26, quedan algunas más. Muchas gracias. ¿Hay alguna cosa que después, si tenemos tiempo, podríamos matizar o aprovecharemos también que la audiencia intervenga y plantee cuestiones, pero hay algunas cosas ahí un poco controvertidas que podríamos... Pero para seguir con este mismo tema, me gustaría conocer un poco la opinión de Javier Uriarte, que como responsable de carreteras del Estado de Asturias y buen aficionado, practicante de ciclismo, pues un tema que se ha apuntado también esta mañana, pero que quería aquí que contrastar, al menos con él y algún otro miembro de la mesa, la opinión que le merece este frenesí, le podemos llamar, ¿no?, de ir acometiendo actuaciones para utilizar arcenes
de las carreteras para el uso de los ciclistas sin ningún tipo de elemento de balizamiento o separación. Si realmente eso, ¿cuál es su opinión? Si, ¿qué le parece? Y si realmente los ciclistas perciben esa seguridad o falsa seguridad cuando se dispone un arcén para uso de los ciclistas, que si encima lo reducimos, como apuntaba ahí Pablo, pues no sé, me choca un poco. Pero ¿qué opinión te merece esa causa? Y si sobre todo, si el ciclista percibe una cierta seguridad ante ese tipo de carriles, o arcenes más que carriles. Buenos días. Nosotros nos permitieron un poco los borradores de la estrategia de la bicicleta para que propusiésemos un poco las ideas de lo que se puede hacer en cada provincia, en cada nación. Entonces, yo un poco la idea que tengo es que hay que terraquizar las carreteras. O sea, no es lo mismo una carretera, que nada, mejor una apoyada paralela, tráfico más local, una carretera que sí que soporte el tráfico que le corresponde a la red del Estado. Entonces, en las carreteras, entiendo, unas carreteras que puedan ser secundarias de alguna manera, porque ya el tráfico principal va por una autovía, por ejemplo. ¿Se me oye? Sí. Que lo que comentaba era eso, hacer una jerarquía de carreteras, ¿no? Diferenciar las carreteras que tienen una carretera que soporta el tráfico de largo recorrido. Entonces el tráfico que tiene es local, en las que yo entiendo que se pueden hacer actuaciones, bueno, entiendo que son admisibles ese tipo de actuaciones de reducir velocidad, estrechar carriles. Y para mí, a ver, yo me gusta la bicicleta, pero yo también, como conozco lo que son las carreteras... Por eso mi pregunta. Bicicleta de montaña, yo la carretera intento evitarla. Entonces, pero a veces es verdad que tienes que pisar la carretera y convivir con el tráfico. Y en esos casos, yo desde luego si hay un arcén, sí que prefiero desde luego ir por el arcén que por el carril. El hecho de que haya un arcén, y ahí la duda de lo que dice Pablo, que no son partidos de arcenes amplios, pues yo cuanto más ancho, mejor. Entiendo que mejor, ¿no? Sí que es verdad que lo que yo percibo del ciclismo deportivo, se veía en las fotos de la presentación que hizo Toño, que los ciclistas deportivos, unos salen solos, pero muchos van en grupo, y al final van en pelotón. Y van en pelotón, y entonces van por el arcén y ocupando parte del carril. Entonces, nosotros les estamos intentando adaptar el arcén para que vayan más seguros, pero luego lo que no sé si es si ellos van a... También hay que... tiene que haber una cierta educación o concienciación por parte de los ciclistas, porque es verdad que cuando va un grupo grande, al final ir en fila por el arcén pues no es muy viable. Yo creo que ellos tienden más a hacer tipo pelotón. Y en las carreteras, yo estoy pensando, por ejemplo, nosotros tenemos mucho tráfico ciclista en la Nacional 634, que es, sobre todo en el tramo entre Oviedo y Asturias, que era la antigua carretera por la que se iba entre Santander y Oviedo, antes de que se hiciera la 8, hay mucho tráfico ciclista, sobre todo que sale de Oviedo y se dirige hacia esa zona, ¿no? Entonces, la primera parte, entre Oviedo y Lieres, hay una autovía paralela, entonces sí que es un tráfico muy distinto, hay tráfico local, hay tráfico en una zona que es industrial, comercial, en el que yo creo que sí que procedería a hacer eso, tipo humanización, ese tipo de actuaciones. Y luego, ¿qué pasa? Luego ya sales de Lieres hacia Nava, Infiesto, Arriondas, y ahí conviven ciclistas deportivos con una carretera, que es verdad, una carretera de largo recorrido, que la velocidad está limitada ahora a 90 y es la que procede. Entonces hay actuaciones del tipo de estrechar carriles, ensanchar arcén, pues es difícil. Ahí yo creo que sí, trataría de señalizar. No veo lo de limitar, ahí la IMD supera 10.000 vehículos, el prohibir la circulación de ciclistas por ahí lo veo muy difícil. No, el planteamiento era cuando había una vía alternativa, ¿vale? Sí. Para que, bueno, hay vías, bueno, 10.000 igual ya son muchos vehículos, ¿no? Pero que hay algunas vías con alternativas que tienen otro tipo de tráfico, ¿no? Es un tráfico más de agitación, mejor, que a lo mejor ahí sí se puede. Y yo creo que en esas que tienes vía alternativa, sí que creo que lo que se propone de estrechar carriles, ampliar arcenes, poner algún dispositivo, yo creo que sí
enajenados. Nosotros estamos haciendo algún proyecto de humanización y de usuarios vulnerables en lo que las propuestas van en esa línea de estrechar carriles, ampliar arcén y poner un elemento de separación entre la, el carril. Vale, muchas gracias. Planteaba eso y también voy a dejar aquí un poco abierto para después, si hay lugar a un debate o participación de la audiencia, puesto había denominado, calificado frenesí de ese tipo de actuaciones, porque me llama mucho la atención que no hemos aprovechado incluso los fondos europeos el acometer unas medidas que son mucho más rápidas de ejecutar, mucho más seguras, que es acondicionar las vías de servicio o carreteras nacionales que han dejado ya su funcionalidad inicial del Estado, para acondicionarlas, ya sea humanización o si es una vía de servicio, con un firme en condiciones, para su uso por las ciclistas, de forma que los sacamos, segregamos de la carretera, digamos, principal, y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las autovías, ¿no? Que legalmente podemos prohibir la circulación por las autovías, que vamos a tener un problema, como voy a apuntar ahora y dar paso al siguiente interviniente, que es con la clasificación de la seguridad. Y como de las carreteras que por la directiva se exige. Bueno, pues si acondicionamos esas vías de servicio cuando hay una autovía paralela, por lo tanto, podemos prohibir la circulación en las autovías, que es lo más seguro, tanto para los ciclistas como para los usuarios, ¿no? Y al hilo con esto, por eso quería dar intervención a Pablo Jarillo, que es auditor de seguridad vial. Primero, por supuesto, si quiere apostillar algo sobre lo que se ha dicho, sobre las cuestiones anteriores, voy a decir lo que va a pasar, pero a ver qué opinión tiene. Es decir, por una parte, la directiva europea exige que para el 2025 tengamos hechos unas evaluaciones de la seguridad, del nivel de seguridad de las carreteras, con una clasificación de esa seguridad, y donde penaliza extraordinariamente, se penaliza la coexistencia de usuarios vulnerables en general y en particular de los ciclistas con tráfico rodado. Y vamos a tener un problema, en España al menos, porque o segregamos o el nivel de seguridad de una carretera, voy a poner ejemplo, una autovía que no está prohibido circular por ahí, va a salir mal. Entonces, quería plantear que a Jarillo, como auditor, esa cuestión, si, qué opinión tiene sobre esa posible problemática, y después, bueno, pues si tiene constancia o conocimiento de que si se están realizando, no solo en el ámbito estatal, sino el ámbito general de España, auditorías en los proyectos de estas actuaciones que estamos hablando de pistas ciclistas o compartir plataforma con los automóviles, y en cualquier caso, si podría destacarnos algunos de los beneficios que aportarían estas auditorías con algún caso concreto. Vale. Buenos días. Yo aquí vengo en mi doble condición de auditor y también de coordinador de seguridad y salud, pero las dos cosas son seguridad, con lo cual más o menos estoy más o menos cómodo. Tengo un problema, que yo no soy ciclista. Me aprovecho, Javier, yo no sabía que eras ciclista, y me aprovecho que no está Rosendo, porque si no tendríamos un grave problema aquí. Rosendo es principalmente ciclista, yo creo que antes casi que jefe de demarcación, le falta un pelo. A mí me preocupa mucho los ciclistas en carretera. Me preocupan porque, como técnico de prevención, hay una cosa que dice la ley de prevención desde el siglo pasado, que dice que siempre sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Los ciclistas en carretera son un peligro, desde mi punto de vista, tanto para el resto de los usuarios como para ellos mismos,
porque están conviviendo con una cosa que es bastante agresiva, ¿no? El conductor de vehículo, antes en la presentación, que me ha encantado, presentación sobre señalización, el grave problema que tenemos en conservación de carreteras es que el conductor del vehículo hace lo que le da la gana. Y por naturaleza somos todos negligentes y todas las medidas que estamos poniendo son medidas para protegernos ante la negligencia del conductor. Y llevamos muchos años poniendo medidas para protegernos de la negligencia del conductor. Pues, y vamos a intentar que convivan todavía más los ciclistas con los vehículos. Me parece, yo a mis hijos no les dejaría montar en bicicleta por una carretera de la Red Intergeneral del Estado. Por el pueblo, perfecto. A 50 km por hora, perfecto. Y ya me da cierto miedo. En una carretera para la gente circule rápido, Y en una carretera en la que haya pesados, no sé si alguno de vosotros, seguro que la mayoría de vosotros ha estado una vez en calzada, en la calzada de pie, con tu chaleco reflectante en una operación de conservación, que teóricamente la gente te está viendo, y pasa un camión y la sensación es que te vas. En una obra que tuvimos nosotros de la DGT, es cierto que era al final del siglo pasado, tuvimos tres muertos que fueron succionados en la M40 por un camión, a 2 metros de distancia del camión. Lo succionó y muerto. O una bicicleta que parece que está súper expuesto. Todo lo que sea convivir me parece un error. Respondiendo a tu pregunta, en mis manos no ha caído ni una sola auditoría en la que haya tenido que pensar en ciclistas, porque todas las que he hecho muchísimas, son de carreteras de la Red General del Estado en obras, entre comillas, grandes. ¿Vale? He hablado con algunos compañeros auditores de qué están haciendo, y lo que están haciendo es que el mundo de la bicicleta se está moviendo en dos sentidos. Un sentido, el de pedir asociaciones de ciclistas, auditores, que hagan auditorías para justificar que se circule por carreteras y que no se circule por vías, como por ejemplo todo el plan que tiene el gobierno vasco ahora, que está haciendo muchas obras en las que se está haciendo vías ciclistas terrizas. Se ahorra muchas. Y nosotros llevamos un par de obras y, oye, con un ancho de 4 metros, que luego vendremos con el problema de que conviven los ciclistas con los peatones y habrá accidentes, pero ya es otra discusión. Pero resulta que los ciclistas de esas no quieren. Ahora hay asociaciones ciclistas reclamando que no, que quiero un auditor para que me diga que yo quiero circular por carretera porque es más seguro. Y están pidiendo auditores que lo hagan. Hay otras asociaciones de ciclistas que están pidiendo lo contrario, que no, que sería... Es decir, el mundo de la bicicleta se está moviendo, pero yo creo que el mundo de la seguridad y el mundo de la auditoría, yo como auditor no lo veo compatible. O sea, me parece que es un retroceso en seguridad en la carretera. Tenemos una orden circular del año, a lo mejor algún ciclista me va a sacudir ahora con el micrófono, pero hemos llenado sistemas de contención todas las carreteras, con perdón, como locos y como posesos. O sea, hemos puesto viandas donde antes ni nos las imaginábamos para proteger al usuario de obstáculos que antes no percibíamos. Un talud, muchas cosas. Y ahora vamos a meter a ciclistas que en sí mismos ellos... Un choque de un vehículo contra un ciclista, pues por desgracia para el ciclista, está claro quién va a ser perjudicado, pero ahora los obstáculos van a ser los vehículos. ¿Qué hacemos? ¿Le protegemos? La única forma que se me ocurre es separar esos tráficos como auditor. Y perdona si no he sido demasiado técnico en cuanto al tema de auditoría, pero creo que ha sido claro. Muy bien, y como andamos mal de tiempo, vamos a dejar esto de momento al menos para pasar al otro tema que quería abordar, que era la seguridad en las zonas de obra. Ya se ha apuntado que todos los años hay un número importante o significativo de accidentes en los que están implicados operarios de la vía, de la conservación fundamentalmente. En la red del Estado, en lo que llevamos de año, un cuatrimestre, ha habido 9 accidentes con víctimas, ocasionando una víctima mortal, que precisamente no fue el trabajador, pero... Bueno, una víctima mortal y 2 heridos leves. El año anterior, en 2023, pues hubo 23 accidentes sin ningún muerto, pero el anterior sí que hubo 3 muertos y el anterior también. Es decir, es un problema que tenemos ahí, el riesgo de trabajar en la vía, pues para los operarios y para los agentes de tráfico también,
de la Guardia Civil, pues es evidente. Y quería apuntar también, y si tenemos ocasión de poner el vídeo, quería llamar una advertencia. Cada vez hay más incidentes o accidentes en los arcenes. Parar en el arcén es un caso excepcional ante un motivo grave y tiene que ser lo menos posible. Y si tenemos que parar, salirnos del vehículo y ponernos detrás de la barrera para proteger. Porque hay muchos accidentes y crea el estar parado en un arcén da una falsa sensación de seguridad, como vamos a ver ahí en el vídeo rápidamente. O sea, este tema de la seguridad de los trabajos de conservación y el tema de los arcenes es un tema que preocupa a las administraciones y también a las empresas de conservación. Bueno, pues a la luz de este y otros ejemplos, que tampoco vamos a poner, Manuel Spa puso algún ejemplo en Francia, pues aquí tenemos uno en España, en Asturias, que lo ha traído Javier, y aprovecho para trasladarle como líder del grupo de seguridad en tramos de obra, pues si nos puede poner en antecedentes un poco de la dimensión de la accidentalidad en las zonas de obra a nivel nacional. He dicho unas cifras, unas pinceladas en la red del Estado, pero a nivel nacional seguro que tiene algunas cifras, y sobre todo su caracterización y tipología más frecuente. Y si quieres añadir brevemente qué es lo que, un poco hacer un resumen de las iniciativas puestas en marcha desde la Administración para mejorar esta seguridad, pues aprovechamos también para conocer. Bueno, lo único decir que el accidente es muy espectacular, pero milagrosamente el trabajador sufrió heridas muy leves, pero bueno, la verdad que pudo ser porque la verdad, bueno, se sacan conclusiones del peligro que supone detenerse en arcén, y encima en ese caso en concreto, que el sitio donde había parado, que es justo la salida de un túnel, pues no es el más adecuado, desde luego. Y luego también una cosa que también hay que ser consciente, que el problema que tiene es que casi le arrolla su propio vehículo. O sea, que tienes que dejar una distancia de seguridad entre el vehículo y donde estés trabajando, porque en caso de que pase algo así, que tenga un vehículo pesado, que arrastra el vehículo y puede causar que sea el propio vehículo tuyo el que te arrastre, ¿no? Bueno, respecto a la accidentalidad, en el grupo de trabajo este que hicimos de la colocación y retirada de la asignación de obras, lo primero que hicimos es intentar analizar, pedir datos de accidentes que se habían producido en relacionados con obras para poder analizar pues la tipología de accidentes que se producen, ¿no? Entonces, lo que se hizo, una especie de encuesta que se transmitió a través de la subdirección de conservación, se transmitió a todas las demarcaciones para que lo rellenaran las empresas de conservación de las carreteras del Ministerio, y luego a través del ATC también se intentó divulgar a través de las empresas de conservación para sacar datos de otras administraciones. Más que en números totales, que ahora no recuerdo, sí que lo que hicimos fue fijar un poco de estadísticas para ver qué eran los accidentes y las condiciones más predominantes. Y lo que sí que nos podía sorprender un poco, pero bueno, es estar relacionado a lo mejor con que la gente se acostumbra, que los accidentes más frecuentes eran las condiciones, digamos, óptimas. Con buen tiempo, visibilidad adecuada, en recta, en horario diurno, las circunstancias, digamos, más normales, que también puede ser por eso, porque en esas circunstancias todos conducimos pues más relajados y están menos pendientes, y entonces se produce la sorpresa, que es una obra, una situación inesperada, y no saben reaccionar a tiempo, ¿no? El tipo de accidentes más frecuentes, más o menos en torno al 80% de los accidentes registrados son alcances, y hay dos tipos de alcances. Alcances entre vehículos que circulan, debido a que pues, o se produce una retención o se disminuye la velocidad, y uno que no va atento, pues se choca contra otro vehículo que está circulando por la carretera, y luego alcances a los vehículos de obra. Sobre todo en ese caso es el tipo que es muy predominante, es eso, el accidente en arcén. Por eso creo que es muy importante, este vídeo ya lo he puesto en varios sitios y aún así creo que es bueno que se vean, para también que se transmita a los trabajadores ese tema, el tema de la... O sea, tenemos otro similar que se ve un... Dura tiempo y se ve un vehículo que está parado en el arcén de conservación, que tiene el elemento este abatible de la flecha y tal, lo tiene abajo, o sea, no tiene ningún tipo de señalización,
Y el hombre no sabe qué está haciendo ahí, pero está ahí 5 o 10 minutos hasta que viene una furgoneta y se lo lleva por delante. Entonces, hay que transmitir lo que decía Roberto, que el arcén no es un sitio seguro. O sea, tiene que ser un sitio, simplemente, en que se para hacer algún tipo de actuación. Es muy frecuente. Los vigilantes de los contratos de conservación tienen que ir a atender incidencias o están haciendo su labor de vigilancia y de repente ven algo que tienen que parar para arreglar. Entonces, lógicamente, paran en el arcén, pero no es un sitio en el que tengas que estar tiempo. Simplemente paras para salir de inmediato, ponerte en un lugar seguro o hacer lo que tengas que hacer para señalizar o para retirar un objeto, lo que te proponga, ¿no? Otro tema que nos preocupa mucho, porque el grupo de trabajo está enfocado a la colocación y retirada de señalización de obra, es el tema del cruce de calzado. En las fotos que mostró Manuel se veía pues eso, como los trabajadores están tan habituados a hacerlo, porque lo hacen todos los días tantas veces, que cruzan con una naturalidad que parece que están por su casa, ¿no? Entonces, ahí también estamos intentando tratar de con los atenuadores de impacto, con señalización móvil de obras, intentar reducir los cruces de calzado. Y luego, pues eso, sobre todo lo que más nos preocupa, porque ahí sí que creo que hay tal, más que en las obras ya señalizadas, que lo que hay que buscar es intentar eso, mayor visibilidad. Creo que todas estas notas de servicio que ha hecho el Ministerio son muy buenas, los vehículos que tengan dispositivos luminosos, mejor balizamiento y demás, pero sobre todo las actuaciones no programadas, las labores de los vigilantes, las paradas inesperadas, que es donde estamos teniendo muchos problemas de seguridad. Muy bien, muchas gracias. Pablo, como representante de ACES, ¿algo que va a apuntillar o destacar? Sí, que también has participado en el grupo de trabajo. Sí, también. Yo creo que lo primero es seguir por lo que acaba de comentar Javier. Yo creo que este grupo nació buscando dar una solución técnica a la normativa en la cual dice cómo están colocadas las señales, pero no cómo hay que colocarlas. Lo que pasa es que ya desde la primera reunión del grupo de trabajo, una tormenta de ideas, que no estuvo Javier por un tema personal y tuve que liderar yo incluí algo que a mí realmente creo que tiene un índice de riesgo y de peligrosidad mucho mayor, que son ese conjunto de actuaciones de corta duración y que no son programadas, porque cualquier corte de carril debería de tener previamente un análisis y un estudio del cual se va a realizar el corte, eso es lo que dice la norma. Pero a las actuaciones no programadas y de corta duración, evidentemente surgen donde surgen. Entonces, creo que incorporar como un anexo más el análisis de esa situación me parece importante. Y algunas de las cosas que se han incorporado ha sido, uno, que sean actuaciones relacionadas con la seguridad y entre ellas, evidentemente, la retirada de cualquier objeto que sea manejable. Dos, la incorporación de los elementos de luminosos siempre. Tres, que el vehículo debe de proteger al trabajador a una distancia adecuada, y el ejemplo que hemos visto creo que ahonda en esa línea. Y cuatro, el abandono rápido del vehículo. El vehículo en un arcén no es un lugar seguro. Y por si acaso ya no me da tiempo a hablar más, sí que quiero ponerme el gorro de las empresas de conservación y me gustaría insistir en algo que ya hemos realizado, que es la concienciación de todos los agentes que estamos involucrados en la conservación. En la conservación, por la carretera circulan los conductores y estamos los trabajadores o están los trabajadores de conservación. La concienciación a los propios trabajadores de que por el hecho de que lleven mucho tiempo haciendo una cosa, eso no significa que la están haciendo bien, creo que es una auténtica necesidad. Y concienciar a los trabajadores de que hay personas en las carreteras que están trabajando por su seguridad, también. Uno de los elementos que más se recogen
en las labores de limpieza, en la conservación, son las botellas de Nestí llenos de orín. Evidentemente, creo que ese es un claro exponente, primero, de una realidad social y de cómo funciona el transporte y posiblemente una justificación de determinadas distracciones unidas a teléfonos y a muchas cosas. Y si estuviese Ana, me diría, este es mi Pablo. Vamos a ver. Yo he venido hoy en coche. Y yo me he encontrado señales de obra. No todas bien. Pero me he encontrado señales de obra. Lo que no he sido capaz es de identificar si me estaba encontrando ante una señalización de obra o una señalización de una operación de conservación como usuario. ¿Por qué? Porque no hay una señal que indique al conductor que tiene una 100% de probabilidad de que se va a encontrar a un operario en calzado. Esa señal no existe. Yo la he pedido. A mí la DGT me ha dicho que no. Con argumentos. Y sin embargo, no debo de estar tan confundido cuando ahora la DGT aboga, y yo estuve con la DGT en la presentación, por los conos conectados. Que el cono conectado no es más que una señal que se le indica al vehículo conectado que está y que tiene el sentido de estar indicando la presencia de un señor en la carretera, porque cuando ese señor no está en la carretera, desconecta el cono. Ha sido una pena que nadie, ni la DGT, ni el Ministerio, haya abogado, ahora que se han realizado y se han modernizado, algunas con más sentido que otras, determinadas señales del código, que nadie haya abogado por la existencia de una señal específica que indique la presencia 100% de un operario en corte. Creo que hemos perdido una excelente oportunidad de mejorar la seguridad de unos señores que están trabajando por que la movilidad de los ciudadanos sea cómoda, segura y eficaz. Bueno, Pablo, hecha tu reivindicación, que yo ya la he escuchado en diferentes foros, y por alusiones le daremos la palabra a José Miguel como representante de DGT, pero antes quería, para no hilar, o sea, no desvirtuar un poco el guión que tenía también, a plantearle a Pablo una pregunta relativa, como experto y presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Prevención de Construcción, y además es el que lleva a su empresa, lleva la Coordinación de Seguridad y Salud aquí en Cantabria, pues plantearle una cuestión que sería para mejorar los trabajos ordinarios en la vía, especialmente de conservación. Si de alguna manera es posible la caracterización completa de la red para tener identificados todos los puntos con riesgo para los trabajos de conservación, si hay alguna iniciativa en este sentido y en qué consiste. Vale. Perdón, es que Pablo, estás en todos los grupos, yo creo, ¿no? En todos los que yo he paseado, he visto en algunos, casi todos. Me pagan tan poco en ACES que claro, tengo que tener pluriempleo. Con lo que cobramos en todos los grupos, ¿verdad? Bueno, la pregunta un poco viene por una preocupación que tenemos todos los que nos dedicamos al mundo de la seguridad de los trabajadores, que es la de cuando tú mandas a un trabajador a hacer un determinado trabajo de conservación y le mandas a un punto kilométrico, deberíamos de saber si en ese punto kilométrico tenemos o no sitio para dejar la furgoneta con seguridad. Si estamos en una zona en la que hay una curva en la que teníamos que dejarlo antes o después, porque justamente en esa zona si aparte voy a tener problemas. Todo eso me lleva a que estoy seguro que cualquier
jefe de conservación, que lo ha sido, sabe o debería saber dónde tienen esos riesgos. Todos partimos de la base que los trabajadores, iguales que nosotros, son negligentes. Porque si le pregunto a Pablo, porque hemos venido en distintos coches, pero más o menos al mismo tiempo, entiendo, en carretera. Yo siempre pregunto en los cursos de seguridad, dice, ¿a qué velocidad se puede ir por una autopista? Y todo el mundo me dice, a 120, digo, no, o sea, la velocidad máxima, capullo, tienes que ir por debajo. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Yo venía un poco más rápido de 120, pero no era el más rápido, ¿eh? Me adelantaba casi todo el mundo. Quiero decir, el problema de la carretera es que la gente es muy negligente y va muy deprisa. Entonces, yo tengo una zona de conservación en la que tengo X trabajadores que sé que van a ser un poco negligentes, pues debería intentar caracterizar mi zona de conservación, que son muchos kilómetros, ¿eh? Para decir, oye, cuando vayas a tal zona, tienes aquí un sitio donde copiar, tienes aquí un sitio por proteger, tienes aquí una zona, ten cuidado porque aquí no te ven, el corte lo tenemos que bajar 500 metros, lo que sea. Sabéis que el ministerio, el antiguo Ministerio de Fomento, fue líder y sigue siendo líder en temas de información preventiva a las empresas contratistas con el famoso DIP, que no sé si todos conocéis, un documento que se entrega en las obras sin proyecto, en las que no tenemos estudios de salud. Ese documento lo que trataba es dar esa información a los contratistas para que supieran las cosas. Ese DIP, pues, por unas razones por otras, se ha convertido en un monstruo en muchos sitios en los que nadie lee y es un documento bastante prolijo que no funciona. Y ahora el Ministerio está trabajando, tiene un grupo de trabajo montado y está trabajando en la publicación de unas nuevas directrices para hacer documentos de información preventiva. La demarcación de Cantabria debe ser en estos documentos de información preventiva. Y una de las intenciones que hay es, en los sectores de conservación, el que se identifique los sitios en los que se puede parar, los sitios en los que se puede acopiar, las zonas en las que hay mayor peligrosidad para determinados trabajos de conservación. Y de esa forma, cuando yo vaya a realizar una obra en una determinada zona, yo a la empresa que va a hacer la obra le voy a dar unos datos, obra de conservación, una actuación, o tiene que ir a retirar un animal que está encazada, muerto, entiendo, ¿eh? Aquí en Cantabria, además, sois especialistas porque tenéis unos cuantos, ¿eh? Alcances con animales. Y yo voy a saber ya en qué PK está, dónde puedo parar, dónde no puedo parar, y de esa forma intentar dar más información. El trabajador siempre va a intentar hacer lo más fácil. Todos lo hacemos, nosotros, cualquiera de nosotros, con todos nuestros títulos, nuestro ingeniero de caminos, aunque no seamos de la Escuela de Cantabria, o abogado, todos somos negligentes y todos intentamos ir siempre por el camino más corto, el trabajador también. Entonces hay que intentar, yo siempre digo que yo a mis hijos, que tengo cuatro y ya son mayores, les he dicho, yo creo que llegando ya al millón de veces, siéntate bien, cierra la boca, come bien, no, espera, recoge. O sea, las instrucciones que damos a nuestros hijos, somos pacientes y las damos durante, mi hijo mayor tiene 24 años, y le sigo diciendo, no te levantes, ven, espera. Supongo que dentro de unos años lo hará él con sus hijos. Con los trabajadores somos bastante impacientes, pero permitimos negligencia. Quiero decir, ¿por qué a un trabajador le permitimos que sea negligente en el uso de los EPIs, en cómo con la sanación, en esa frase que he dicho antes, que yo le he oído mil veces, yo prefiero cruzar? No me hagas hacer el corte en... ¿Cómo que prefieres cruzar? Cruzar con una vela. No sé si habéis andado vosotros con una señal de 135, pero para los que hacen windsurf, os digo que es bastante más fácil hacer windsurf que cruzar la calzada con una señal de 135, y encima muchas veces que se ponen a correr, que digo, no corras por tu muerto, por lo menos cuando estoy yo aquí delante, no corras. Las situaciones de riesgo son increíbles. Predecibles todas. Medios hay. Yo estoy deseando ver en lo que dice esa guía publicada el año pasado, ese documento, verlo en las carreteras traducido. Pero, joder, el Ministerio va por delante, está haciendo cosas que no está haciendo ninguna otra administración ahora mismo, pública con este documento de información preventiva, y a ver si conseguimos caracterizar la red y saber por lo menos dónde podemos actuar y dónde deberíamos tomar medidas adicionales. Muy bien, muchas gracias. Ya para finalizar... pues quería trasladarle a José Miguel, como jefe provincial de tráfico, un poco el tema de las campañas de control y vigilancia en los tramos de obra, en vías interurbanas,
que por la DGT pues se están realizando, pues que nos dé unas pequeñas pinceladas, porque entiendo que a él nos lo contará, pero desde luego estamos convencidos de que en la zona de obras debería, aparte de la señalización, sin que esté de acuerdo con la normativa, deberían cumplirse los límites de velocidad. ¿Qué nos puedes contar sobre las campañas? ¿Qué resultados tenéis? Etcétera. ¿Cuál es el planteamiento del futuro? Las campañas, desde luego, son útiles. Nosotros, ya sabéis, la DGT a lo largo del año, pues del orden de las 12, 14 campañas realizamos con distintas temáticas. La semana que viene, por ejemplo, tenemos la de, a nivel nacional, la de velocidad, tenemos el cinturón, de alcohol en las épocas de Navidades, verano, etcétera. Y en ese sentido de intentar abordar toda la temática posible, llevamos ya desde el 2022 con las campañas de obras, de las cuales, como muy bien indicabas, a Ana le disteis lo vi el otro día, lo uno por lo otro, ¿no? Al final, la implicación también con la DGT en el sentido de, bueno, potenciar unas campañas en las que intentemos no solamente control y sancionar la vigilancia en los tramos de obras, sino en general concienciar, como muy bien indicabas. Es un espacio que tenemos que compartirlo entre los usuarios habituales, por así decirlo, los vehículos, y en este caso, pues los trabajadores, ¿no? Es algo que a nivel de DGT nos preocupa. Ahí se hizo, lo cuento en medio minuto escaso, un estudio que se hizo sobre el cumplimiento de la velocidad, el grado de cumplimiento de la velocidad en los tramos acotados con un corte de carril. Ahí se hizo en el año 2021 una prueba en un estudio en la A6 a la altura de Valladolid, en la que, pues, una vez que se había hecho ya el corte de carril, se había reducido a un solo carril de circulación, se habían puesto ahí dos aforadores, era un tramo como de unos 2 kilómetros y pico, se colocaron dos aforadores y se hicieron varias hipótesis, varios supuestos. Vamos a ver cómo se comportan los vehículos al pasar sin hacer nada, es decir, sencillamente que pase con la señalización correspondiente de la norma correspondiente, ver a ver cómo se comportan los coches que pasan por allí. El estudio es más detallado, turismos ligeros, etcétera, pero bueno, en general, pues se llega a una conclusión que es la que todos más o menos imaginamos. El grado de incumplimiento en el primero de los aforadores era por encima del 90%. O sea, nadie respetaba la señalización. Estaba limitado a 80, se había limitado a 80 en ese tramo. Nadie respetaba esa limitación de 80. En el segundo aforador sí que ya se cumplía un poquito más. Y luego se hacían otros supuestos en los que, dijéramos, ya sí que se ponía algo de señalización, ¿no? Había un añadido, un plus de aviso, un plus. En concreto, pues una de las pruebas era con el típico indicador de velocidad. Usted circula a, salía la velocidad a la que circulaba el vehículo. Pues bueno, ahí el grado de cumplimiento, tampoco os creáis que era nada especialmente llamativo. La gente al final sabe que eso no es un radar, sabe que sencillamente un indicador de velocidad a la que lleva, y no llegaba, me parece que era en torno al 40% aproximadamente de los conductores, sí que reaccionaban ante esa medida, ¿no? Después, otra prueba era con el cartel ya de, ojo, control de velocidad por radar. Ahí sí que ya la gente ya reaccionaba un poquito más, y sobre todo en el segundo aforador, pues ya la gente adoptaba la velocidad, ¿no? Con lo cual voy un poquito a lo que antes os decía, que el miedo guarda la viña. Al final, si sabes que ahí puede haber una presencia o una actuación ya de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, pues sí que se conseguía mejor resultado. Y luego el mejor resultado, que eso no sé si también es muy significativo, el mayor cumplimiento de la limitación de velocidad se conseguía cuando ponías a un operario. Cuando ponías a un operario con bandera, ahí sí que, ahí hicieron dos pruebas. Una con un operario vehemente, por así decirlo, que movía interactuaba con el resto de vehículos. Ahí el porcentaje pues estaba por el 80%+, y en el segundo de los aforadores prácticamente el 100%. Si el operario, dijéramos, era un poco menos vehemente, pues los resultados no eran iguales, ¿no? Pero también es la figura o el medio que se conseguía un mayor cumplimiento. Porque luego se hizo otra prueba con estrechamiento de carril y, lamentablemente, el estudio decretó que aquello no servía para nada, porque era mínimo el porcentaje de vehículos que, por el mero hecho de haber estrechado un poco el carril que quedaba de circulación, la verdad es que el cumplimiento era muy, muy escaso. Y por último se hizo también con bandas de reducción de velocidad, que ese sí, también parece que daba unos resultados bastante interesantes,
pero el problema era, pues como ya podéis imaginar, las motos, pues evidentemente suponía un riesgo grave. Y después también lo típico, el primer coche que tiene campo de visión por delante, al ver el reductor sí que frenaba, pero los que venían por detrás, pues hubo varios riesgos de alcance y al final se decidió no seguir adelante con este sistema, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ante ese incumplimiento de la velocidad, pues de estos medios que en ese estudio hacía la DGT, pues se veía que el operario con una bandera parecía que era como el más seguro, ¿no? Y el más seguro, y aquí yo creo, por ahí he visto antes a José Francisco, el estudio que tenemos, bueno, el estudio, la realidad que aquí se hizo, pues bueno, aquí se han hecho varias cosas, ¿verdad, Francisco? Y una de ellas es la presencia de la Guardia Civil. Volvemos a lo mismo antes también de las rutas ciclistas. Al final aquí cuando... Aquí también somos un sitio pequeño y tenemos muy buena relación entre nosotros. ¿Se te olvida uno? El otro, ese te lo dejaba a ti, si lo querías. Te iba a dar pie para que lo comentases tú, pero lo comento yo, sino también... El primero era la Guardia Civil estar físicamente y organizar controles dentro del tramo de ahora en los túneles de Gedo, me parece que fue, ¿verdad? Pues bueno, un éxito, porque ahí había un riesgo grave y cierto en esos tramos, porque los vehículos no adoptaban la velocidad a la limitación. Estaba a 60 o 80, a 60, me parece que, ¿verdad? Pues bueno, y ahí hubo situaciones de riesgo grave. Pues bueno, fue mano de santo meter un coche de la Guardia Civil en la red, el coche bicolor, o sea, uniformado que decimos, ¿no? Pues fue un éxito, claro, la gente cuando ve un coche de la Guardia Civil, pues entonces rápidamente la velocidad se atempera y, bueno, pues la verdad es que se soluciona. Y la otra medida que aquí se optó por ella fue señalizar la limitación específica de velocidad a 60 por hora. Pues el tipo de señal pues puede ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser la señal convencional o puede ser montada sobre un armario que tenía cierta semejanza con los radar. con las cabinas de radar. Fue mano de santo también, claro, la gente al final reduce la velocidad. Eso tuvo trascendencia luego a nivel de los medios de comunicación, pues ahí tuvimos que aguantar un poco y soportar, es decir, oye, ¿qué pasa? Han puesto ustedes unas señales que están medio engañando a los ciudadanos. Claro, la respuesta era no estamos engañando a los ciudadanos, porque efectivamente fuera del túnel había la señal de control de radar. Pero como dentro también estaba la Guardia Civil haciendo controles, nadie pudo decirnos que estábamos engañando, puesto que efectivamente controles de Guardia Civil hubo. Le pedí el otro día al comandante que me diera los datos y se hacen denuncias. No muchas, porque la verdad es que tampoco el incumplimiento es tan grande, y eso lo uno un poquito con el tema de las campañas. La campaña que hubo el 2023 no hubo, coincidió, me parece que era con elecciones o con alguna, y se tuvo que suprimir esa campaña. La que sí que hubo fue en el 2022 y ahora va a ser en el mes de junio. Tenemos campaña general también sobre el tema de las obras, y en la del 2022 la verdad es que los datos, hay incumplimiento, pero tampoco tanto como se cree. Yo al menos aquí los datos de Cantabria los he estudiado, de cuando la Guardia Civil montó controles en los tramos de obras, y salen denuncias, pero el porcentaje de vehículos que infringen tampoco es tan alto, ¿eh? Estamos hablando de en torno a un 2 o un 3%. A nivel nacional es un poquito más, pero a nivel de Cantabria al menos tampoco el incumplimiento es tan grande. Que sí, hay incumplimiento, por supuesto, sobre todo en el tema de la velocidad, pues lo hay, ¿no? Y entonces, desde ahí, que eso, y con eso ya concluyo, que es como concluía el estudio este que estaba comentando, pues la propuesta cuál es, que en la medida de lo posible, en los pliegos de condiciones, ya en los contratos que pueda haber, que se incluyan el establecer sistemas pues, de señalización extra, como puede ser un operario o puede ser, también había de un maniquí. Otra de las propuestas era también con un maniquí con una bandera que de forma automática movía, ¿no? Pues para interactuar y ayudar en general pues a reducir la velocidad en esos tramos. Y termino, perdón, con el tema, por la alusión que me decías. Sabía, Ana ya me informó y me dijo, Ana es mi subdirectora de circulación de Madrid, me dijo, seguro que ACEX te pregunta sobre este tema. Bueno, ya sabes, a juicio de la Dirección General de Tráfico se considera suficiente la señalización que hay. Se hace especial énfasis en el tema del cono conectado, que ahí, pues bueno, habrá que evolucionar en este tema y acabar de hacer una regulación mucho más útil, que en definitiva es buena. DGT, lo que es la plataforma, ya la tiene preparada, y bueno, pues ahí falta un poco cerrar el tema con carreteras, pues para que eso sea una realidad, como ya lo es con la V16. La V16, ya sabéis ahora que hablamos antes también de los arcenes, ¿no? Cualquier vehículo en arcén es un riesgo. Pues bueno, ahora ya tenemos la posibilidad
de poner esa V16 y en el mercado, ya lo sabéis, bueno, aparte en poco más de un año y pico ya será obligatorio para todos los vehículos la que está conectada, pero ahora ya hay en el mercado distintas marcas que la tienen, y esa V16, pues bueno, te da un plus de seguridad desde el momento en el que ya a través de la plataforma de DGT 3.0 y en general de todas las empresas de navegación se va a poder visualizar en los navegadores la existencia de un vehículo o un obstáculo que está en el arcén. Igual que ahora es la V16 para cualquier vehículo que la utilice, la idea es que lo mismo pueda hacer cuando efectivamente haya un operario trabajando. ¿Puedo? Venga, que tenemos que terminar. Dos cosas de distinto matiz. Uno, hay entre los premios ACES que ya llevamos muchos años haciendo, hubo una propuesta que tuvo mucho éxito mediático, no recibió el premio, pero tuvo mucho éxito mediático, que fue poner una fotografía en tamaño real de un coche de la Guardia Civil. ¿Vale? El éxito fue total y absoluto, y el coste mínimo. Y con relación a tu contestación, estoy, y lo he dicho yo para que no me lo dijeses tú, que evidentemente el cono conectado supone la existencia de una señal para el vehículo que esté conectado. Pero el parque español tiene una antigüedad de 14,9 años y cada año sube un mes más. Por lo tanto, la cohabitación del vehículo conectado con el vehículo no conectado se va a prolongar muchísimo en el tiempo. Si realmente una señal a través del cono conectado reconocemos que es buena porque indica la presencia de un operario, no esperemos 15 años para que el 100% de los vehículos puedan identificar la presencia de su operario. Llevamos todos móvil, aunque no sea un vehículo conectado, y ahí lo vas a tener, el Google, Waze. No todo el mundo, yo conozco a mucha gente que se baja el Google Wave y hace el recorrido, pero no está gastando datos mientras está recorriendo. De cualquier forma, con la, como indicaba también Perseguera, el cambio del reglamento del catálogo de señales, ahora va a ser bastante más sencillo. O sea, que yo creo que podéis insistir todavía. Porque ahora será por lo del ministerio. Por insistir no queda. El cambio se puede hacer, sí. Bueno, ya para terminar, solo quería dejar un apunte aquí que no quiero insistir en ello, pero a raíz de las campañas de la DGT de control y vigilancia, no solo en zona de obras, quería hacer un llamamiento, ya que está aquí José Miguel, y se lo trasladaré también a Ana y a todos, es el relativo a hacer campañas también al tema de los ciclistas, de control de alcohol y drogas. Y esto lo digo no porque a mí siempre me lo haya parecido, que hay que concienciar no solamente a los conductores, que es por donde más énfasis se ha hecho, sino también, como se ha apuntado aquí en la mesa, a los operarios, a los ciclistas, a los usuarios vulnerables, porque un apunte, y con ello termino. Según un reciente estudio del noviembre de 2023, publicado en el Transport Research de Traffic Psychology and Behavior, titulado Ciclismo bajo influencia de alcohol y otras drogas, venía a concluir que era una práctica muy habitual, muy común, en el ámbito de ese estudio, que es en los ciclistas parisinos. Y ahí lo dejo. Con lo cual, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues es el momento. Ahí. Roberto, yo rompo una lanza con este último tema. Al menos en la estadística de aquí de Cantabria, que la he pedido a la Guardia Civil sobre las denuncias que hacen en los tramos de vías ciclistas protegidas, el número de denuncias a ciclistas es mínimo y te diría que evidentemente en velocidad no es el caso, pero en temas de control de alcohol y de drogas me parece que la cifra era cero. A mí me llamó mucho la atención, por eso lo he querido traer aquí. Habíamos hablado previamente. Claro, es que efectivamente es en entorno urbano el supuesto. Esto es en París.
el perfil del París. Sábado y domingo. Pero en la jornada que se celebró en Valencia, alguien apuntó el tema de también de control, que hay ciclista, no el deportivo en general, porque ese lo que va es a desfogarse, a alcanzar la máxima velocidad y en el menor tiempo posible hacer un trayecto, pero sí el cicloturista, que se para, se toma su cafetito con su manís o su copa de coñac, qué tal y cual. O sea, que no sé hasta qué punto, pero me llamó la atención este tema y que lo tenemos que tener ahí un poco en cuarentena, por lo menos. Sí. Comentario general. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Un comentario general sobre dos cuestiones. La primera, en relación con una horita que tenemos nosotros, que Javier las conoce perfectamente, que es una obra en un túnel, con un carril cortado de forma casi permanente, y la verdad la sensación de impotencia que te da en algunas ocasiones. Nosotros al final hemos tenido en ese corte, perfectamente señalizado, tres entradas de vehículos dentro, hemos tenido una pequeña huelga de los trabajadores que no querían trabajar, hemos adoptado como última medida el tema del radar y del cajón, que la verdad que ha sido una solución maravillosa y de bajo coste, porque drásticamente han reducido la velocidad de los vehículos. Pero además hemos tenido que adaptar otras cuestiones, como por ejemplo quitar conos y meter en longitudes muy amplias barreras New Jersey de hormigón, que aunque efectivamente si un coche se sale la puede mover, por lo menos es algo disuasorio. Y bueno, pues simplemente ya lo ha comentado José Miguel, meter también la Guardia Civil dentro a hacer controles de velocidad es un tema importante. Y luego, pues en relación con el tema de la bicicleta, Rosendo no está. Rosendo efectivamente es un ciclista que la última vez que ha salido me ha dicho que ha hecho 170 kilómetros por carretera. Como Rosendo hay unos cuantos. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que la IMD debería limitar el paso de ciclistas, pero es que hay una cosa que es incuestionable que dice Rosendo, y es que la gente sale de sus casas y va hasta las zonas donde quiere correr. Entonces, por ejemplo, Santander tiene dos carreteras de salida principales, que son la Nacional 611 y la Nacional 623, con intensidades, llamémoslas destacadas, pero sobre todo entre semana, porque el fin de semana también es verdad que baja mucho el IMD. Y lo que estamos haciendo es un proyecto de humanización para meter carriles bici separados de la calzada, que de alguna manera te permitan salir del municipio. Pero claro, te gastas un montón de dinero en un carril bici separado de la calzada. En ese caso sí creo que había que prohibir pasar luego el ciclista por la calzada, sí. Porque ¿para qué te gastas el dinero? Porque si no, no lo van a usar. Efectivamente, es que van a ir por carretera, Entonces es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta. Sí, sí, me parece acertado y me agrada que lo hayas expresado. Yo soy un defensor de tratar, bajo todos los medios y sobre todo en carreteras con alto tráfico, hacerlo segregado. Y si no es segregado, por tener una separación física y prohibir. Y prohibir a los ciclistas, porque en otro evento en Valencia se puso de manifiesto lo que ha dicho Pablo aquí, que es que cuando cambias el chip, pasas de chip de conductor de automóvil a chip de ciclista, pues las normas de circulación no las respetas. Tienes un carril bici y no vas por él. Hay un semáforo y no lo respetas, cosa que en el coche no lo haces. Y no es que sean peores, somos los mismos, pero no lo hacemos. Entonces, creo que eso es, vamos, creo que es importante. Cuestión, porque, por ejemplo, los que conocéis Santander, la salida de Santander por la S10 hacia Bilbao, era un tramo que hasta hace 3 años estaba permitido el uso de ciclistas desde lo que es La Marga hasta el enlace de Astillero, aproximadamente 7 kilómetros, que es perfectamente una autovía. Entonces, como hay carreteras más o menos paralelas, lógicamente lo primero que hemos hecho es prohibirlo, porque por ahí no pueden pasar ciclistas. Es que el reglamento de carreteras, por eso lo apuntaba un poco, que empezamos desde el Ministerio, promocionar la bicicleta, promocionar actuaciones para el uso de la bicicleta, pero nos hemos enfocado, en la mayoría de los casos, sobre carreteras existentes, acondicionarlas para hacer un tráfico coexistente. Y yo digo, bueno, en el reglamento de carreteras ya nos imponía, desde que salió, que cuando tenías una vía paralela, o un itinerario, más que una vía, un itinerario paralelo, podías prohibir la circulación por la autovía siempre y cuando señalizases el itinerario ciclista. Evidentemente,
el itinerario alternativo tenía que ser estar acondicionado para que los ciclistas fueran de manera segura y cómoda, vamos, que no tuviese baches, etcétera. ¿Por qué no hemos aprovechado este impulso de la bicicleta para hacer ese tipo de actuaciones? Y sobre todo, quitarnos de las autovías. Yo insisto, al final, yo no soy ciclista, he practicado ciclismo en mi época más joven, e iba por carretera convencional, pero también iba por autovía en algún tramo. Y la verdad es que lo pasas mal. Lo pasas mal. Entonces, en autovías, es que además que a nivel europeo nos vamos a encontrar que vamos a tener clasificadas nuestras autovías como pésimas en la clasificación europea. Porque si permitimos los ciclistas, te dicen que si no las segregas, mal. Ya, te sale mal. Es verdad que nosotros no utilizamos la propuesta que hace la directiva, porque entre otras cosas había más cosas que no estábamos de acuerdo y te daban unos resultados incoherentes. Pero al final, en la metodología que utilizamos nosotros, también penalizamos esa circunstancia. Entonces, o bajas la velocidad, que lo que decía Pablo Jarillo, que claro, es que estamos penalizando demasiado al vehículo para dar preponderancia a otro usuario que no es habitual, que es esporádico en general. Yo no digo que prohibamos la circulación de los ciclistas, tienen su derecho, pero hagámosle siempre que podamos, pues, o una vía ciclista, como decía Toño, protegida. Ya puede ser segregada, que sería lo ideal, o por lo menos protegida. Y ese tema, si tienes una vía de servicio, acondicionala, que no te cuesta tanto. Voy a aprovechar que Pisuerga pasa por Valladolid. Otra de las recomendaciones que nosotros establecíamos, que se han establecido entre las 26, era acentuar la conservación de las vías ciclistas. Porque es un riesgo para un señor que va apoyado en una zona tan pequeña de la ciudad. Pero ya que lo estás haciendo una vía segregada, en el próximo contrato de conservación mete un equipo para la limpieza de salida. No te digo que metas un equipo de nieve, porque aquí a lo mejor lo haces. Voy a hacer una cosa mejor. No hay equipos para la limpieza de las vías. En este caso nos viene mejor a nosotros porque se va a ceder la carretera al ayuntamiento. Transmíteselo al ayuntamiento. No, eso sí, eso sí. Yo pongo la experiencia que tenemos en Asturias, en las autovías de autopista, nuestras autovías, tienes todas las características de autopistas, entonces tienes alternativa. Entonces, en todas está prohibido la circulación de ciclistas. De hecho, esto surgió, yo creo, hace unos años surgió este problema y nos hizo gastarnos un dinero en señalización, pero en todas están prohibidas la circulación de ciclistas. Pues me alegro, pero no es lo habitual. Y, desde luego, sería deseable, o sea, tú me dices que si soy partidario de la circulación en arcén, hombre, yo creo que es deseable que sea una vía segregada. El problema es que físicamente haya sitio donde meterlo. O sea, en sitios como Cantar, en la salida de Santander, pues igual tiene más espacio. Yo lo que conozco de las carreteras de Asturias, por la orografía y la población dispersa, vivienda y demás, no habría forma de hacerlo. Entonces, lo que consciente es que hay que convivir, o sea, aunque los quieras eliminar. Hay que convivir los ciclistas con los tal, es una situación de riesgo y hay que intentar eso, señalizarlo, adecuarlo y hacer. Y van a circular por donde quieren. El ciclista que sale a hacer de fin de semana, le podremos crear vías, carriles y lo que sea, pero si ellos de un grupeto ya salen y quieren ir porque van a parar, lo que decíais, a almorzar o a comer en tal sitio, van a ir por esa carretera. No se van a ir porque les hayamos hecho otra vía por otro sitio, van a coger esa vía alternativa, no la van a coger, van a seguir yendo por el sitio, salvo que lo prohíbas, efectivamente, claro. Salvo que lo prohíbas, claro, lo prohíbas, ya sí. Eso nos pasó aquí en la salida de la S10, que recordáis, con un grupeto de ciclistas que quedaban en la gasolinera y el primer tramo lo hacían por la autovía, hasta que se habló con ellos y les dijo, oye, no, aquí ya no, ¿no? Y pues cuando ya se prohibió la circulación en ese tramo. Sí. Hilando las dos cosas, lo de la bicicleta y lo de la señalización en obras, yo sí que
he percibido en unos años que la percepción de los ciclistas ha cambiado. Gracias a las campañas que se han hecho, sobre todo de la de tráfico, yo entiendo, de todo tipo, de divulgación, de multas, de todo. Y sí se nota que hay un respeto al ciclista, siempre hay cafres que no respetan nada, pero sí que ha cambiado en los adelantamientos, yo creo que ha cambiado. Por eso yo creo que lo que hiciste, bueno. Pablo, y yo también insisto siempre que todo, el tema de que se hagan campañas, pero de verdad, y yo creo que sí hay que multar en obras para que la gente piense que, oye, si hay un tramo de obras, si saben que puede existir esa posibilidad, porque yo creo que la gente dice, esta señal no vale para nada, porque total, no pasa nada. Entonces, ahí yo creo que esas campañas de también, incluso también campañas divulgativas de esas que se hacen, que son un poco duras. De concienciación, sensibilización. Que quedan sí. en la gente, yo creo que si se pudiese hacer para la selección de obras. Yo, y luego. Perdón. Con lo que dice Pablo de la señalización, o sea, diferenciar cuando existen trabajadores, yo creo que, por lo menos en el caso de los puestos de carril, sí que estamos intentando el que haya algún elemento, si puede ser un TMA mejor, porque eso protege y demás, pues un vehículo o un remolque o algo, con elementos luminosos por delante de los trabajadores, que esté, cuando haya trabajadores, esté en funcionamiento, y cuando a lo mejor cuando no hay trabajadores, no esté en funcionamiento. Entonces, puede ser una forma de diferenciar a lo mejor el cuando hay y cuando no hay trabajadores, ¿no? Sí, pero es fundamental que yo, como ciudadano, como conductor, sea capaz de identificar, mediante una señalización luminosa, no lo sé, sea capaz de identificar cuando lo que hay es una obra que puede haber sido un hormigonado y que tiene que estar protegido, a cuando lo que puede encontrarme es un señor en medio de la casa. Para mí es una necesidad. Muy bien. Ahí tenía, Antonio tenía una cuestión. Alguien ha dicho antes que establecer una prohibición en días entre semana, por ejemplo, y dejar correr fin de semana o andar en bici. Se establece un sesgo de uso para cierta población. De hecho, Floren, el último muerto en Torlavega, es gente jubilada, que van a diario, no van el fin de semana, porque el fin de semana es un mare magnum de gente que sale pues, a desbocarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver cómo se articula ese segmento de uso, o ese sesgo para que no caiga, en fin, hay que pensar un poquitín en todos los segmentos de población, de los usuarios. Luego otra cosa, José Miguel, a ti te pillan en bici andando con Red Bull, alguna cosa más, y te quitan puntos de carnet, pero no te impiden seguir andando en bici. Pero la idea que lanzo es que si en algún momento dos van a poner medidas por sitios para el usuario reincidente, que deje de andar en bici. Porque al final nada te impide seguir andando en bici poniéndote moreno cada fin de semana, con Red Bull y lo que proceda. Entonces sí. Es una reflexión, porque además es un peligro. Una persona, yo me he probado con ciclistas que van, intentando captar una licencia profesional, subiendo el volado, bajando a cualquier otro sitio, sin ningún tipo de respeto ni por normas. Abriéndose las curvas, da igual que suba uno, que suba otro, o sea, ves disparos. Entonces, igual hay que ponerse serios con las bicis, con los usuarios y sobre todo, por ejemplo, señalización. Puedes ver 15 bicicletas y las 15 llevan 10, cálico trasero y las otras dos no la llevan. Luz delantera, no se lleva. Y son igual invierno y verano. Puedes en invierno en días con poca luz, te encuentras con usuarios, y si lleva luz trasera, pues igual es suerte. Casco. Casco y hay denuncias, ¿eh? Bueno, pero que hay que ponerse en casco también. De una forma ya, por ir con auriculares. Con auriculares, lo estoy diciendo. El auricular el de hueso, el otro de hueso, el de auricular, en fin. Es una panoplia de artefactos que no están al tanto de lo que ocurre alrededor, están ausentes de la realidad. Si viene un coche, no lo escucha. Entonces, quiere decir que hay aspectos por ahí que los lanzo al aire para que reflexionéis a la hora de legislar. El problema es que no precisas de carnet de conducir para llevar la bicicleta, con lo cual la restricción de ese derecho a la libre circulación. Sí, tienes toda la razón. Y más cuando, bueno, un ejemplo, en la última etapa de la Chulia, una carrera profesional, no sé si visteis la caída de los 8 ciclistas, los 8 que iban casi de los líderes. Era una foto para un congreso, una cuneta en V, unas entradas con unas piedras tamaños collera o mayores, allí esperando a que rebote la gente con la piedra, o sea, aquí es un propósito que les tienen que haber encerrado la vuelta de vista.
Calle Mocho. Sí, sí, sí. Bueno, he visto la foto de Rockbis que no sabe si viene de Ucrania o de la Portuguesa. Muchas gracias. Pues si dejamos ya, que nos hemos pasado extralimitado de tiempo, agradecer a todos vuestra participación, aquí a los contertulios y a los participantes. Muchas gracias.